There's a reason, man. Thank you.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de veros a todos. Nico, buenas noches. Y bueno, el otro, Silver Cage, muy buenas noches. Dice, acabo de terminar de ver el vídeo. Naileiki, muy buenas noches, que ha sido el primero en escribir, aunque ha habido ahí casi casi photo finish con Matthew, buenas noches Naileiki. Buenas noches, Blas de Lezo, George Fotos, bienvenido. Leandro Lim, hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Muchas gracias, Leandro Lim, por pasarte. Bienvenido. Svein Hunter, buenas noches. He querido decirlo lo mejor posible y me he trastabillado y todo. Blas de Lezo, buenas noches. El Larry, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién más está por aquí? Me gustaría saludar a todo el mundo más o menos que va entrando y eso porque, bueno, me gusta y tal. Y no quiero dejarme a nadie fuera, seguro que por aquí alguien ha escrito y no le he dicho nada todavía. Sasoris God, buenas noches. Y Gabriel Molina, nuevo seguidor también, muchas gracias. Lo he estado pensando. Hemos sobrepasado los 7.000 seguidores en Twitch. Y Dayana Pacheco, muchas gracias por el follow, bienvenida. He saludado a casi todos los 7.000 followers de Twitch, porque saludo a todo el mundo. Mira, uno que me falta, que acaba de hacerlo, pero cuando todavía no hemos empezado, que era Francisco Prostiglione. Buenas noches, gracias por el follow y bienvenido. Como digo, lo he estado pensando, digo, 7.000 seguidores, tiene ya más de 7.000 seguidores el canal en Twitch y creo que he saludado a todos o a casi todos los que han hecho el follow, así que muchísimas gracias y me ha parecido una cifra, fue increíble, ¿no? Buenas noches, Jinjar, buenas noches, Pascu, César Pablo también, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha saltado la noticia, no sé si habéis entrado en la gran noticia, la acaba de poner Nailaiki hace unos minutos en el chat con un enlace y es que KFC, Kentucky Fried Chicken, va a sacar su propia videoconsola. Y tú dices, nah, no puede ser, es un troleo, es una broma, no es en serio. Y luego ves el vídeo y dices, ahora, espérate, espérate. Esto parece una consola. Lo que pasa es que abre aquí y sale pollo frito, eso mosquea un poco. Pero ahí está, de KFC Console. Bueno, la consola de KFC, pero luego dice Nailagi que es cierto, que no es broma, que no es un troleo, que piensan sacar una videoconsola. O que al menos las redes sociales están hablando de ello ahora mismo. Hey, Francisco, buenas noches. Dareka también, bienvenido. Dareka, hola, ¿me podrías recomendar alguno de tus mazos para novatos? Te recomendaría para estándar la Boros Ciclo, la baraja de ciclar, y para histórico la Mono Blue Tempo. De los mazos baratos, gratis, free to play para comenzar, me parecen los más adecuados. Y luego ya que cada uno vaya aprendiendo, viendo vídeos en YouTube, viendo vídeos en Twitch y ya vayas eligiendo la estrategia que más te guste, ¿no? A ver, George Fotos dice, después de un mes de empezar en arena, he llegado a diamante con una mono red budget en estándar. Pues joder, enhorabuena. Y Tinteritos, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué me recomiendas hacer ahora? ¿Y qué mazo recomendarías intentar montarme para llegar a mítico? A ver. Si me dices que tienes la mono roja en formato budget, eso significa que te faltan alguna filoascua, que te puede faltar alguna, yo qué sé, algún campeón ferviente, alguna de las raras o de las míticas, pues completa el mazo, te diría eso. Y si quieres pasar a un segundo mazo, lo más inteligente sería meterle verde y ya tienes la Gruul, ¿no? Y Luis GP, muchas gracias por esa suscripción. 8 meses de suscripción, se agradece muchísimo. Bueno, es que son todo noticias, o sea, todo notificaciones. Muchas gracias, Volk, que nos acaba de hacer esa pedazo de raid. Muchísimas gracias, Volk. Buenas noches, ¿qué tal ha ido el directo? Buenas noches, gracias. Es increíble todos los que venís de parte de Volk aquí al canal. Buenas noches, Estela Cero, Emufa, Dan Miatam, Nox Game, buenas noches. Noises tiene multicuentas. ¿Quién es Noises? Es con su segunda cuenta. Bueno, Jesús, me alegro mucho de verte, Jesús. Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ah, vaya familia tenemos. Magikarp, buenas noches. Es que es eso. Aneric, buenas noches. No sé si te había saludado. Creo que te había saltado sin querer antes. Vaya familia hemos creado aquí en el Team MagiBlockTK. Que vamos saltando de Emufa a Volk, de Volk a mí, de mí a Rust. Y así un poco todas las noches. Me gusta mucho el buen rollito y todo eso. Si ese soy yo, dice Noises. Vale, pues Noises. Te voy a llamar ya. Lo de Noises es ya. Te llamo Noises siempre y punto. Y Volk, muchísimas gracias. Que me hace una raid. Y encima no solamente eso. Me hace una suscripción, 10 meses de suscripción. ¿Qué pasa, crack? Fua, fua, papu, papu. Literalmente ha puesto eso en el chat. Con emotes, pero lo ha puesto. Mazo dice, pero no salen las notificaciones. ¿Cómo que no salen las notificaciones? Yo las estoy viendo, ¿no? Sí, Nox Game dice, le salió el Dark Charizard Holo a Rubius. 10.000 euros de carta. O sea que se puso a abrir sobres y le salió un Charizard no sé qué de 10.000 euros también. Buenas noches, Lobo Lautaro, bienvenido. Esos emotes. Joder, qué emotes más guapos tiene Volk. El Kamehameha. O sea, el otro día Noxin nos mostró un vídeo en YouTube.
que sacaba el Rubius una carta de 250.000 euros, un Charizard de la primera edición, ¿verdad? Pero es que luego se puso a abrir sobres y se abrió, entiendo que se puso a abrir sobres, ¿no? Un Charizard, un Dark Charizard Holo de 10.000 euros también, no me lo puedo creer. Dice Noises. Me vas a empezar a llamar Noises como esperaba este momento. Claro, yo siempre he dicho el nombre que estaba puesto, Noises es lo que ponía, yo qué culpa tengo. Está abriendo sobres ahora. Venga, 330.000 euros, venga. No sé qué estoy haciendo viéndome a mí. Vámonos a ver al Rubius. A abrir sobres de eso. ¿Dónde está? Pero en Twitch. Vamos a verlo. Canales en directo. ¿Qué? ¿Están just chatting o qué? Sí, sí, 330.000 espectadores tiene. Buenas, Valencianito. Buenas noches, Gap. Bueno, Blas de Lezo, creo que te había saludado, ¿verdad? Seguramente sí. Vamos a ver al Rubius. Bueno, obviamente el Rubius no. Vamos a ver la publicidad de Twitch. Esta serie es malísima. Ahora dirá alguno, yo soy súper fan de la serie. Me parece malísima. Esta también debe de ser buena porque están flipando. Buenas noches, Macarn. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Zambi504. Buenas noches. Ahí estaba detrás el... Ya lo he cerrado, el Dark Charizard. Jinhar dice, próxima noticia, el Rubius se ha sacado un moco de 12 euros. Bueno, por cierto, esta mañana me he echado algunas partidillas. ¿Os acordáis que ayer estuvimos jugando Rankeds en Mítico y estaba ahí, que si top 1000, 1200, 1400, que no se nos dio muy bien? Y me he echado esta mañana un ratillo, me he echado unas partidas, me he puesto a jugar un poquito y me he puesto... Bueno, cuando lo he dejado esta mañana estaba 380 o algo así más o menos. Así que un par de horitas me he puesto a jugar, que tenía un rato libre, a jugar a Magic porque sí, a rankear. Y mira, top 428 ahora mismo. Así que yo creo que vamos a intentar esta noche rankear un poquito. Dice Jesús que le faltan 7 raras de las Elesnia Sisters, que por cierto... Es el mazo que estaba pensando probablemente jugar ahora, porque es el... Es que revientas. O sea, con este mazo es increíble. ¡Ep! El Cardboard Life. Este mazo, ahora mismo en histórico, Best of One, es que pega unas palizas a todo el mundo increíbles. Con este mazo he llegado. Es que así muy fácil, o sea, es que ganaba todo. Ganaba a todo, a todo. A Goblins, a Control, a Monoreds, a Gruuls, todo. Buenas noches, Jai, bienvenido. Y buenas noches, Pavlovsky, también. Muchas gracias a todos los que estáis entrando. Se agradece un montón todo el apoyo. Ya digo, justo acabamos de pasar los 7.000 seguidores en Twitch. Estela Cero, de aquí al Invitacional, por supuesto. Yo creo que sí. Rotten, buenas noches desde Costa Rica. Creo que no te había saludado. Y Snapcaster, buenas noches también, bienvenido. Dice Aneric que le faltan todas las raras que tiene el mazo. Tiene unas cuantas, tiene 12 tierras que son raras. No, miento, 14 tierras que son raras. Y luego los dos Lurrus, 4 compañías reunidas. Esto es raro también, Fantasma de la Ruina. Uy, hay míticas y todo. La verdad que el mazo sí que lleva... Uf, lleva muchas raras, ¿eh? No lo había pensado, pero sí que lleva bastante raras. Corre Plátano dice que nostalgia. Yo jugaba en el instituto. Pues bueno, aproveche y vuelva a jugar. Pone en Google Magic Arena, te bajas el juego que es gratis. Y el juego es gratuito y ya te viene con un montón de cartas y un montón de mazos preconstruidos, que es aprovechable el juego, ¿no? Y con un poquito de paciencia te montas unos cuantos mazos buenos, competitivos, y así quieres meter dinero y te montas ya todos los mazos competitivos, pues adelante. Pero te lo recomiendo como mínimo para probarlo. O sea, si te gustaba el juego y lo olvidaste o lo dejaste atrás en el tiempo, lo que sea, eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Buenas, John Mankier está aquí con nosotros. Muy buenas noches, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí. Dice Estela Cero, yo he hecho copy-paste de una Sultai Midrange y ya está. El mazo es muy popular y funciona bien. A mí no me gusta especialmente. Creo que en histórico, habiendo tantas opciones tan chulas, ¿por qué conformarse con un mazo tan, digamos, tan sobrio, ¿no? Es sobrio, digamos que es la palabra. Pues tiene sus quito cartas, tiene sus anticriaturas y su carta de ventaja de cartas. Como muy, muy cuadriculado en el sentido de que es tan bueno en todo... que como que pierde gracia, ¿no? Lo que mola, yo creo, de histórico son esas aberraciones, esos goblins con Muxus, estas Soul Sisters, o sea, los mazos de artefactos, los mazos de incoloros, o sea, es jugar algo un poco más aberrante, ¿no? Yami Bakura, buenas noches, bienvenido. Estamos... Bueno, este mazo es una Soul Sisters, que suele llamarse, con Splasha verde para compañía reunida. Vamos, una Selesnya Life. La podemos llamar Selesnya Life o la podemos llamar Soul Sisters con verde. Estela Cero dice, no tengo comodines para ello. Claro, bueno, lógico, si tienes ese mazo, juégalo, lógicamente, sí, sí. No voy a decir que no. Snapcaster dice, saludos desde Guatemala.
¿Qué pasó con la Temu Reclamation en Historic? Pues que prohibieron la carta. La recuperación forestal. Espérate, hay que bajar esto. La recuperación forestal, que es la carta clave de la Temur Reclamation. Bueno, se llama. No sé qué Reclamation se llama esta carta en inglés. La prohibieron, por tanto, el mazo, pues al cubo de la basura. Desgraciadamente, ¿no? Sí, la Rakdos Sacrifice, dice Luis GP, buenas noches, por cierto. De hace unos meses funciona Gran Histórico. Sí, funciona Gran Histórico, pero la está jugando todo el mundo. Eso de que nadie se la espera, no sé yo a qué te refieres exactamente. Dice John Mankier, ya llego a 20.000. ¿Cómo ves en el Magic Block TK Team? ¿Cómo? No entiendo nada. Hey, Dwight, o Dwight, o Debit, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No sé exactamente a qué te refieres, John Mankier, pero si te refieres al Magic Block TK Team, escríbeme un mensaje privado y hablamos. Bueno, Play Causa, mis amigos de Causa, Voices of the Dusk, que nos hacen aquí la raid. Os he visto que estabais en stream hace un ratillo. Muchas, muchas gracias por esa raid. Os recomiendo que juguéis Causa. Causa, Voices of the Dusk, es un juego de cartas que aquí en el canal hemos jugado muchísimo. Yo ahora mismo no estoy jugando Play Causa, no estoy jugando Causa ahora mismo, porque me falta tiempo para poder jugar Causa. Pero si queréis un segundo juego de cartas, recomendado. Y además, pasaos por su canal, por el canal de Play Causa, seguidlos, también tienen canal de YouTube, seguid sus novedades y ya digo, juego recomendado. Totalmente. Jacón, buenas noches, gracias. Giordano, buenas noches, no te había saludado, ¿verdad? Felices fiestas también para vosotros, a todo el equipo de Causa. Muchas gracias. Muchas gracias por la raid y bueno, mucha suerte con el juego. Espero que vaya súper bien. Doctor 15, buenas noches, bienvenido. Dice, llevo una semana en Magic Arena y he descubierto el Mono Green con Chrome Leche. Es un mazaco. Es el mazo que le hice a Cristinini la semana pasada, con el cual le pegó una paliza tremenda a Whirlip. De hecho, ha subido el vídeo a YouTube hoy de la paliza que le metimos. Escarabajo, Nisa y Yorba. Entonces es un pelín distinta. Pero también mola la mono verde agresiva, esa mono verde, bueno, agresiva con Yorbo, con Nisa y tal. Era otra opción que podría haberle hecho a Cristinini y el mazo es igual de bueno que la versión con de comida, ¿no? Digamos, food. Baraja lenta e impráctica al faltar... impráctica al faltarme aún muchas cartas, claro que te faltan cartas. Pero me he enganchado como nada. Es normal que el green nos guste tanto. A ver, Magic tiene 5 colores y hay un fan para cada tipo de color, ¿vale? O sea, o mejor dicho, hay un tipo de fan para cada color, ¿vale? Hay gente que es fanática del verde, del blanco, del azul, del rojo, del negro. Y eso es así. Así que tú eres uno de esos que es fan del verde. Señor Lenny Leo, buenas noches. Y Yali Manel, muchas gracias por estar por aquí. Que está muchas veces también streameando. Os lo recomiendo como canal de arte. Muy recomendado en ese sentido. Pasaos también por su canal y hacedle follow. Bolracillo, buenas noches. Dice, yo empecé a jugar hace una semana y con el Mono Blue estoy de momento en platino. Poca broma, o sea, alguien que lleva una semana jugando a Magic y está en platino. Por claro, coges un mazo tan bueno como la Mono Blue Tempo y es lo que pasa. Diomedes Díaz, buenas noches. Esqueco, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido también. Y bueno, yo creo que nos vamos a poner a jugar, ¿vale? Como os digo, vuelvo a recapitular para los que estáis entrando ahora al directo. Ayer lo dejamos creo que en el 99%, ¿no? Creo que lo dejamos en el ranking en el 99%. Estuvimos toda la noche top 1000, top 1200, 1400, por ahí. Una vez que sales más allá del 1400 ya te pone porcentaje. Ya 100%, 99, 98, 97, cada vez peor. Bueno, el caso es que esta mañana me he echado un par de horas, me he puesto a jugar unas partidas y me he puesto top 300, no sé cuánto. Ahora he caído un poco porque, claro, he estado unas horas sin jugar y en pocas horitas te cae. Eso es lo que tiene, ¿no? Dice Rotten, yo al ser de la banda del mono red, solo rojo para tirar daños a la cara del oponente. Yo al principio era así, yo al principio era jugador de mono red, siempre jugaba mono red. Eso ya cambió, pero antes sí. Francisco Prosti, buenas noches. Ya, bueno, ya te he saludado antes, que has hecho el follow, ¿verdad? Estoy arrancando a jugar, jugaba de chico a las Magic, pero tengo un quilombo con los mazos. Estoy viendo los tutoriales que hiciste e intentando arrancar con el mazo rojo importado de la página que recomendaste, pero tengo que comprarme todas las cartas todavía. ¿Qué me recomiendas? Pues yo qué sé. El mazo rojo, si es de la serie esa en la que propongo 5 mazos, uno por cada color, está un poco desfasadillo. Es de hace casi 2 años ese vídeo, de hace un año y medio debe ser más o menos. Entonces, en mi canal de YouTube, o mira, si pones exclamación deck en el chat, vas a ver muchos mazos más actualizados, te vas a hacer un poco de la idea de cómo hacer los mazos. ¡Hey, Tornatore, buenas noches! Es un poco lo que te recomendaría. Nerot, buenas noches también, bienvenido. Mira, Nerot dice que es fan del color blanco. Perdóname si no puedo leer todos los mensajes y responder todo lo que me vais comentando, pero es que es un no parar, ¿no? Domingo, no me pases en el ranking. Pues he estado antes un poquito ahí contigo, ¿eh?
Ahora he caído, pero en cuanto gane un par de partidas te pillo. Pero porque tú estás jugando poco, Tornatore. Si tú jugases más. El Asti, buenas noches, dice: lo que nadie juega es Brawl, y me parece el mejor modo si no tienes muchas cartas. Es cierto que tiene poca aceptación entre el público en general, Brawl. No sé qué es lo que tendrían que hacer para que mejorase, ¿no? Mira, Luis GP es del color negro, por ejemplo, ¿no? Nico, nada de excusas, tienes que leerlo todo. Encima ya sabéis que yo no soy de leer mucho, ¿no? Diomedes dice: yo era pro Dimir hasta que llegaron los bribones. Ah, entonces llega una de las mejores tribus que han sacado para Dimir y ya dejas de jugar Dimir por eso, ¿no? Noises dice: llevo 7 años en Magic y no paso de diamante. Eso es porque no le dedicas las horas suficientes. Lo de llegar a mítico no es una cuestión de habilidad, que bueno, a ver, lógicamente también influye la habilidad, pero es sobre todo una cuestión de horas, es una cuestión de insistir un poquito y luego ya, si eres muy bueno llegarás antes y si eres un poquito menos bueno llegarás un poco después. Pero yo creo que con un poquito de constancia todo el mundo con el mazo adecuado ya debería llegar a mítico. Hey Kezcac, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Brawl mejorará cuando tenga todas las cartas de Historic. No sé cuándo va a mejorar Brawl. ¿Sabéis cuándo podría llegar a petarlo de verdad Brawl? Cuando permitan el juego multijugador. Que se puedan jugar 3, 4, 5 personas. O por parejas, 2 contra 2, algo por el estilo. Entonces yo creo que será otro impulso más para que la gente casual quede con sus amigos y monten esas timbas ahí entre varios jugadores. Eso sí que sería la caña. Navarro, buenas noches, bienvenido. Gigante de dos cabezas. A mí el gigante de dos cabezas la verdad es que es una gozada. Llevo años esperando eso. ¿En Magic Online lo han llegado a implementar? Porque no sé si en Magic Arena eso va a llegar a pasar, sinceramente, es un poco complicado. Claro, como dice Snapcaster, mejor Commander y ya está, pero eso sí que está lejos en Magic Arena de momento, ¿no? A ver, el Asti dice una cosa que es súper lógica, que él juega Brawl y es para él el mejor formato, porque no hace falta tener todas las cartas del juego, basta con tener una copia suelta de muchas cartas y luego tu comandante, eso sí, pero ya está, ¿no? Arena explotará cuando metan Modern, ya lo verán. No van a llegar a sacar. Yo, vamos, no creo. Yo creo que se van a conformar con sacar Pioneer, que les va a costar ya años sacar Pioneer entero, años. Pero sí, tienen que sacar algo más modo multijugador, ¿verdad? Hey, Javi Santosger, buenas noches, bienvenido. Modern es lo mejor. Modern está guay. A mí me gusta mucho el formato Modern. De hecho, yo. Casi seguramente lo que más consumo como espectador cuando me pongo a ver vídeos en YouTube o en Twitch, suelo ver Modern. No suelo ver estándar o histórico, suelo ver Modern. Porque, a ver, estándar histórico ya lo juego, pero Modern, como no lo juego habitualmente, me atrae mucho más verlo, me parece más distinto. Ahí, David VCN, buenas noches, ¿qué tal? No, sí lo he jugado, Snapcaster, el mazo mono azul de búsqueda del tesoro. No, 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 sí que lo he jugado aquí en el canal y siempre me ha hecho sufrir mucho, mucho, mucho. Y de hecho, hace 2 o 3 semanas subí un vídeo a YouTube con él, con la versión de ciclo, con la versión de Resplandor del Cenit. Jugonex, buenas noches, bienvenido. Ánimo con el ranqueo y felices fiestas igualmente, muchas gracias. Y Chrising, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, Nerod dice, ¿algún deck blanco que recomiendes? Por cierto, excelentes vídeos para alguien que está iniciando. Me alegro mucho, gracias. Y sí, es el mazo que voy a jugar ahora. Lo que pasa es que no es mono blanco. Lleva un toquecito a verde. Pero mira, sí que hay un mazo blanco bueno en histórico. Se llama Soul Sisters. Si lo buscas en Google vas a encontrar muchos listados de Soul Sisters para histórico. Y en mi canal también, si pones exclamación deck en el chat vas a encontrar algunas Soul Sisters en mis cientos de mazos. Tengo cientos de mazos ahí subidos. Y este mismo es una Soul Sisters, pero con un pequeño toque verde. Hey, Juan Caciguz, buenas noches, bienvenido. Paolo ACX, buenas noches. ¿Algún mazo de Arroya? Dice Zambi. En YouTube tengo algún mazo de Arroyar. Gentayo, buenas noches, bienvenido también. Aquí estamos disfrutando de la noche, comenzando poquito a poco. Y en estándar también hay una mono blanca, pero me parece muy mala. Lo siento, pero ya lo sabéis, lo he dicho 100 veces. Me parece que la mono blanca de estándar es muy mala. Pero ahí está. Hay una mono blanca de estándar que ha tenido algún buen resultado y la gente la defiende bastante. Pero yo no entiendo cómo. O sea, yo la he jugado, me ha ido mal, he jugado contra ella, le ha ido mal. O sea, no me parece un buen mazo. Uf. Mal empezamos, ¿verdad? No quiero jugar el compañero de manada de Hani. No quiero jugar el compañero de manada de Hani y que me lo mate con la sacerdotisa.
Este mazo, mono blanco. A ver, es que esta versión es mejor con verde. Pero mazos Soul Sisters de estos, con compañero de manada de Dahani, con desembarco de la legión. Monoblancos en histórico son buenos. Ataca con la sacerdotisa de dioses olvidados. Bien. Creo que no me voy a andar con tonterías. Y nos vamos a cargar directamente esta sacerdotisa. Antes de que nos pueda empezar a generar problemas. Y no vamos a atacar porque intento llegar a tres criaturas para hacer el desembarco de la legión. Raisoner, buenas noches, bienvenido. A ver, una pregunta. ¿Por qué en estándar me encuentro mazos con 200 cartas? A mí nunca me pasa eso, lo decís muchos. Es gente que está loca. En Magic hay que llevar como mínimo 60 cartas, ¿vale? En tu mazo, como mínimo 60. Y la mayor parte de la gente lleva 60 cartas en su mazo. No tengo más que decir, señoría. Porque intentas maximizar las probabilidades de robar las cartas buenas de tu mazo. Por eso la gente lleva 60, ¿vale? Me comentáis mucho, o sea, yo no sé por qué, pero me comentáis mucho que veis mazos de 200 cartas. Yo nunca me encuentro con esos mazos de 200 cartas. Nunca, nunca, pero vosotros sí me lo decís. Diomedes, buenas noches, ¿qué tal? Marco Iván también, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis entrando, porque es que ya digo, es imposible saludar a todo el mundo. Me encanta saludar a todo el mundo, pero es imposible. Muchas gracias a todos por estar ahí. Creo que merece la pena atacar con todo, ¿verdad? Porque le damos la vuelta al desembarco de la legión y eso ya empieza a morar. Y si nos mata alguno de los bichos, con el Urus lo recuperamos. Creo que esta partida la tenemos ya ganada, ¿eh? No voy a jugar el Urus, vamos a intentar conservarlo. Pensad que ahora también podemos poner una ficha de token 1-1 en lugar de jugar el Urus. Vamos a intentar conservar que si tiene un removal se lo gasten estos bichos y luego con el Urus zas, le pillemos. Es Jund. Ah, es una Jund Sacrifice. Que no le había salido el mana rojo. Ya ha perdido, ¿eh? O sea, ya ha perdido. Room of Silence, buenas noches. Dice que son esas ventanas que se abren de vez en cuando. ¿Algún mod? ¿Qué ventanas? Ah, sí, vale, sí. Te refieres a que pasas el cursor por encima de la pantalla y las cartas se amplían. Eso sí, es una especie de modificación, un mod para Twitch, básicamente. No sé cómo se llaman eso. Es una extensión para Twitch. Es lo que se llama una extensión para Twitch, sí. Spumming fiesta ya. Lo voy a hacer ya. Esta compañía reunida. Para ver si podemos finiquitar ya esta partida. Eso no suele pasar. Vaya fail, vaya compañía reunida de cero. Empezamos bien la noche. Uf, voy a jugar el Lurus. No sé si es buena idea, pero es por aprovechar el mana. Venga, vamos a aprovechar el mana con ese Lurus. Entonces ahora si él tiene un removal, lo va a gastar en el Lurus probablemente antes que en el compañero. ¡Ole! Este bicho nos revienta. Nos mata todo con el Diablo del Caos y el Espanto de Marguna nos mata... Bueno, todo, todo, ya me entendéis. Nos mata a todos los bichos pequeños. Y los no tan pequeños. Es que... ¿Os creéis lo que está pasando? Yo es que no me lo creo. Quizás con el Lurus no voy a atacar. Lo que pasa es que las vidas las necesitaríamos para llegar a 27. Ese es el problema. Necesitaríamos ganar una vida más para llegar a 27. Así que voy a atacar con el Lurus. Si me mata el Lurus, pues me lo mata. Me da igual, pero llegamos a 27 vidas y el Orador de los Cielos ya empieza a poner ángeles 4-4 que vuelan, ¿no? Es por eso. Y si me mata el Fantasma de la Ruina, me da igual porque recupero una sacerdotisa de esos olvidados.
Vale, veis, el Lurrus lo que va a hacer es bloquear y no ganamos las tres vidas. Pero es que yo creo que teníamos que forzar este ataque con el Lurrus. Ah, bueno, el orador también lo va a matar, es cierto. Nah, no, no le va a hacer ni falta, ¿eh? No le hace ni falta ahora mismo. Lo único que tiene que matar es el Lurrus. Matar el orador no le sirve de nada. O sea, es decir, lo rejuego otra vez y ya está. Pues sí, nos va a matar el fantasma de la luna, con lo cual recupera un 2-2. Pero pensad que está sacrificando todo lo que tiene, se queda casi sin nada. Va a perder los dos gatos para matarme esto, que no hace nada. Tendría que haber matado más los tokens incluso, quizás. No ha bloqueado al compañero de manada Hani. Ah, entra una criatura en juego, ganamos vida y esto crece a 10. Se queda. Espérate. Ah, no. Se queda uno al final con la tontería. Ah, no ha bloqueado todavía. Vale, sacrifica también el token. Ah, va a matarnos también el Lurrus. Sacrificando todo. Puede ser. Parece que va a sacrificar todo. Guau, pero es que entonces, claro, se queda súper expuesto. Sacrifica todo. Se ha quedado sin nada. Y se come 9 y se queda a 2 de vida. A ver, puede que tenga, por ejemplo, un reclamar al primogénito. Nos roba el compañero de manada Hani. Ah, no, no. Sí que estaba bloqueado. Vale, vale. Pensé que no estaba bloqueado. Vale. Pues nada, quedan 9 de vida. Si nos mata el 12-12 estamos en problemas. Sí, sí, ha bloqueado. Es que claro, como ha desaparecido todos los bichos, no sabía si había bloqueado o no. He confundido los colores de bloqueo y de no bloqueo. Ya decía, era raro que no hubiese bloqueado el 12-12. ¡Ey, Bigfoot! Buenas noches, bienvenida. ¿Veis? Nos lo quitó. Nos lo quitó y encima lo va a sacrificar con el espanto de la amargura. Es posible que hayamos perdido. Me puedo comer el ataque de 12, yo creo, sin problemas. Tenemos 28 vidas. Nos vamos a comer ese ataque. Él pierde otra vida, baja a 8. O sea, esto no está perdido todavía. Lo tenemos un poquillo regular. La verdad es que nos ha dado la vuelta a la partida bastante bien, ¿eh? Ha sido el diablo del caos. Nos ha crujido. Venga, ponemos token. Venga, a ver si top dequeamos. También, ojo, una cosa, voy a recordar una cosa. La compañía reunida, que salieron 0 bichos de esa compañía reunida, nos ha dolido bastante. Bueno, no está mal. Nos hemos top decado en compañero de la manada de Hani, que no está mal del todo. Atacamos con todo, lógicamente. Buenas noches, Milhouse. Bienvenido, ¿qué tal? No, ¿para qué iba a bloquear? Si tenía 28 vidas. No tenía sentido bloquear al 12-12. Me como 12 y ya está. Era mucho mejor tener 3 tokens 1-1 que dejar morir uno para hacer un bloqueo que no necesito. Eterno, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido también. Bueno, muchas gracias a todos. Tortugax, buenas noches. Que no te he saludado. Bienvenido. Dartak también. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que estáis entrando. Es que ya lo estaba comentando hace un rato. Me encanta que siempre que entra alguien o siempre que está alguien en el chat, pues intentar saludarlo o lo que sea. Un poco por, joder, no sé, como agradecimiento también, ¿no? Y eso me gusta hacerlo, ¿vale? Y lo que comentaba antes también es que también a todo el mundo que se suscribe o que hace follow del canal también le doy las gracias, ¿no? Y eso significa que he dado las gracias a más de 7.000 seguidores que tiene el canal, que nos acaba de sobrepasar, no sé cuándo ha sido, la verdad. Me he fijado hoy, no sé si habrá sido hoy o hace más días, no estoy seguro. Y Doctor Zua, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Este robo no está mal. No va a cambiar mucho la cosa. Qué pena que no tengamos devoción. A este rival le quedan solamente 6 de vida. Es que ese doble bloque lo deja a 1 de vida, ¿eh? Vale, vale. Ese bloque tiene más lógica.
¿Qué hacemos? ¿Le damos vínculo vital al compañero? Yo creo que es mejor poner token, ¿eh? Creo que es mejor poner token al final del turno, tal y como están sus vidas. Aquí ya baja a 4, baja a 3 de vida después de estos bloqueos. Ah, no, decide sacrificar, claro, qué tonto soy. Bueno, baja a 3 igualmente, sí. O sea, que haberle dado un vital era tontería. No habría servido de nada porque iba a sacrificar el bicho. Ni siquiera he pensado en ello. Estoy a mil cosas. Sí, necesitamos presencia en mesa. Sí, sí, efectivamente, Tornatore. Es lo que estaba pensando. Pero vamos, habría sido tontería porque... Vale. Rouget, buenas noches. Al final ha decidido matarnos uno de los tokens, así que le vamos a hacer solamente un daño extra. Y por tanto ganamos 2 vidas. Y yo creo que los contadores van a ir aquí al token 1-1, ¿verdad? Ahí estamos. Y finalizamos turno. A ver si se gasta un confiscar pensamientos o algo para mirarnos. Bueno, lo dudo, quedando de 4 vidas. Venga, si topdequeamos una carta que sea blanca, que tenga coste blanco, quiero decir. O si topdequeamos nosotros es una compañía reunida de la que salgan criaturas. Dos diablos del caos. Hey, Lucas, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Uf, se está poniendo muy nervioso este token. Este token se está poniendo muy nervioso. Necesita un reclamar al primogénito para ganar él. Ha perdido, ¿verdad? Creo que lo matamos. Ah, no, le queda un bicho más por jugar, pero entra girado y encima nos hace crecer aún más nuestros bichos. Así que creo que hemos ganado, ¿no? Sí, hemos ganado, ya somos letales. Ahora ya sí. Venga, y si conseguimos devoción y también ataca el Elliot, más satisfechos nos quedaríamos en ese caso, que no ha ocurrido. Dice Dareka, es normal encontrarse un elfo al que le metan 258 de poder. ¿Tanto poder? No, no es normal. O sea, sí que es normal que haya mazos de elfos, que crezcan mucho, que los bichos peguen mucho, pero tanto como 258 no se ve todos los días. Buenas noches, Valenz, bienvenido. Buenas noches, Fer, también, bienvenido. Satimipo, muy buenas noches. ¿Qué pasa por el barrio? Dice, pues nada, estamos aquí intentando rascar top mítico. Estamos top 400 de mítico, ¿eh? Así que bastante bien, mazo recomendado. Ángel, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, Ángel. Y bueno, muchísimas gracias, Pau Gulit, por esa donación de 30 bits. Mucha suerte para llegar a top 100. Muchísimas gracias. Dudo que vayamos a conseguir top 100 porque es realmente muy difícil alcanzar un top tan alto. Porque cada victoria te suma al final menos puestos. Cada vez cuesta más subir. A ver. Top 329, no está mal. Podría bloquear a la Hani y cargarse a los demás con los demonios. No, porque el de... A él no, no le llega. Es que era 6-6 el token con vínculo vital. Podía bloquear al 11-11, pero al 6-6 no podía matarlo. Porque el WoW Strider puede sacrificar otras criaturas, pero no a sí mismo. Ojalá, Jesús, ojalá. Sí, un buen perdedor el oponente. Estaría pegando puñetazos al teclado o algo, ¿no? A ver, Hentai dice que tuvo una carta, con 16.720 contadores. Nandi, Jesús Trujillo, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, que acabamos de jugar. Creo que está registrado, ¿no? ¿Eso se puede ver, mis partidas recientes? ¿En el este? No estoy seguro. ¿Veis? Mira. Ah, no. Fíjate, a mono red 8-0, a mono blue 3-0. Winrate del 70%. ¿No me pone los pairings? Eso se puede ver en algún sitio, ¿no? Aquí. ¿Era esta partida? No. Se puede ver las partidas, ¿verdad? En oponentes. Aquí está, es verdad. Míralo, aquí está. Aquí está. Por eso te has dejado ganar, ¿eh? Por eso te has dejado ganar. Qué gracioso, me hace mucha ilusión cuando me toca jugar contra seguidores del canal que lo comentan luego y todo eso. Eterno, exclamación deck en el chat, o exclamación mazo.
Y ahí entras en mi sección de mazos y está este el primero, creo. Dice George Fotos, a mi monored la reventó hace unos días de una manera. Pues mira, mano de una tierra bastante mala, Mulligan. Mano bastante buena. Bueno, no es perfecta, pero nos vale. Y buba, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, vale, pues si era Jesús Trujillo, claro. Estaba dando golpes al teclado, dice. No tenemos la mejor salida del mundo, ¿eh? No sé si meter la protectora de almas o la autoridad de los cónsules. Voy a jugar la protectora de almas. Es posible que el juegue ahora un bicho o dos, ganemos vidas y sea irrelevante que entran girados. Bueno, es que al final es lo mismo. Nos la va a matar, ¿vale? O sea, resumiendo, esta protectora de almas está muerta. Prefiero que se gaste una chispa en este segundo turno y nos la mate. O sea, es lo que quiero decir. Que prefiero que pierda el tiempo en matar la protectora de almas y pierda su segundo turno en ello. Y tenemos que robar a esta, ¿ves? Ha perdido el turno entero. Eso es lo que yo quería. Tenemos que robar tercera tierra, ¿eh? Es importante que robemos la tercera tierra. Preguntan a Ampil, ¿algún mazo de trasgos para estándar? No. Es inviable, creo que es inviable, vamos, o sea, no he visto nunca ninguno en estándar, quiero decir en el actual estándar, y ni yo no he visto que haya suficientes ni suficientemente buenos como para montarlo, sinceramente, habría que probar. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo te diría que no. Pero vamos, entras en el filtro de mazos, filtras por trasgo y miras. A ver, Harpe pregunta, ¿un buen mazo para aspirar a mítico aparte de ciclos y mono blue? A ver, puedo decir lo de siempre. Han 5003 juega la OTR, me vendría bien porque esta partida se nos está complicando. A ver, hay cientos de mazos buenos en estándar y en histórico. En histórico hay muchos más que en estándar. Yo lo que te diría, Harpep, es yo que sé, que entres en mi canal de YouTube y veas los diferentes vídeos a YouTube que voy subiendo. Subo mucha variedad de mazos, más competitivos, menos competitivos, mejores, peores. Pero seguro que hay alguno que es bueno y te llama la atención y lo quieres jugar, ¿no? Ground Sage, buenas noches, ¿qué tal? Nada, el comienzo, llevamos un par de partidillas nada más. No te has perdido nada. Izzet competitiva en estándar. No hay ninguna Izzet que sea realmente competitiva en estándar. Realmente competitiva, ya me entendéis. Es que me gustaría jugar el Elliot antes que los bichos, pero no, yo creo que no nos lo podemos permitir. Vamos a jugar el Daxos y el Alceide. Y el Daxos al menos nos da la posibilidad de bloquear a algunos de ellos. Entonces es lo que os digo, Izzet competitiva en estándar no es súper competitiva, pero sí que hay una Izzet Spells, que por cierto la estuve jugando yo la semana pasada. De hecho la jugué en el torneo del jueves. El jueves pasado jugamos un torneo aquí en el canal y jugué la Izzet Spells y fue bastante bien. Hice 3-1, gané 3, perdí una, estuvo bien. Y luego Izzet Control también he visto, pero están fuera del metajuego en el sentido de que no son tiers, que la gente no las valora demasiado ahora mismo. Vale, perfecto. Y ni ataca. Si llegamos a robar tierra, esta partida se gana sola, ¿eh? Ojo, ojo. Se viene la paliza, ¿eh? Si robamos la cuarta tierra, hacemos una compañía reunida, nos vamos. Creo que voy a subir el Daxos. Sabéis lo que va a pasar aquí, ¿no? Lo que va a pasar es que nos va a matar la Alceide, vamos a perder la devoción y vamos a perder el Elliot. Eso es así. Entonces ya digo, Izzet hay un par de mazos. Una Izzet de control con el tifón de tiburones y tal, con gigante aplastahuesos. Y luego la Izzet Spells. Son buenecillos, pero no están dentro de lo que se consideran los tier 1 los mejores. Hey, Chapo Vargas, buenas noches. Sí, son fake las nuevas cartas esas de Pyrexia, creo. Ha habido unos spoilers estas durante el día de hoy en Twitter. Han publicado, en Twitter, bueno, en redes sociales, se han publicado un par de cartas de Kaldheim, supuestas cartas,
inspiradas en... inspiradas en temas pirexianos, y creo que se ha dicho que son falsos, que son fakes esas cartas, que no son ciertas. Cheron, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues ahí está. Cuando hagamos esto supongo que él se va a rendir. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos en su turno cuando no se lo espere? Vamos a hacerlo en su turno cuando no se lo espere. Pirexia, ¿dónde dice? ¿No dices? Hey, Negate, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Javier SR, buenas noches también. Alan Roth, buenas noches. Empecé a jugar el viernes y con un Aizet he llegado a platino, pero me cuesta la vida subir ahora. Aquí ya se lanza la desesperada, él ya sabe que ha perdido, creo. ¡Ey, Celta Draco! Corazoncitos, a ver, hay corazoncitos enormes. ¡Qué malo soy, por Dios! Celta Draco, muchas gracias por estar ahí, muy buenas noches. Muchas gracias. Como siempre. Ah, tendría que haber jugado esto antes de que se disparase el ladrón de los ricos. Afortunadamente ha salido una llanura. Aquí ya pierde. Tenga lo que tenga en mano. Nos vamos a cargar... da igual cuál nos carguemos. Venga, el trasgo portacadenas. Con el fantasma de la ruina. Contadores. Voy a ponernos al Alseido, ¿eh? Para que ganemos aún más vidas con Alseide. Y aquí ya el rival puede rendirse si quiere perfectamente. Ah, bueno, tendrá filo ascua, ¿verdad? Tendrá filo ascua. Tendrá filo ascua. Tiene filo ascua. ¿Os he dicho que tiene filo ascua? Vamos a bloquear así. Da igual, si es que da igual que tenga filo ascua, no va a cambiar nada. Si entramos top 1200 en mítico, sí, podremos jugar el clasificatorio dentro de unos días. Bueno, no sé cuándo es, dentro de unos meses, no sé cuándo es el clasificatorio. Pero sí, podremos jugarlo, lo que pasa es que luego el clasificatorio es dificilísimo, hay miles de jugadores y se clasifican solo unos poquitos. Hay que hacer primero, el primer día hay que hacer un resultado buenísimo y luego el segundo día también. ¡Ey, Periquit! Muy buenas noches, bienvenido y muchas... tiene filo asco, dice. ¿Eres tú o qué? Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1, 3 meses, muchísimas, muchísimas gracias, agradezco un montonazo. Fijaos, ¡oh, cuánto daño me ha hecho! Ya solo me quedan 20 muchas vidas. ¡Oh, solo tengo 25 vidas, 4 criaturas enormes y él no tiene nada! Debería rendirse, claro, lógicamente. Mira, 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 mira lo que viene ahora. ¡Pum! No le podemos quitar el token ni la filoas. ¡Ay, Dios mío! Fijaos esta partida cómo ha sido. Él ha empezado ganándonos. Nos estaba pegando una paliza bastante importante, mucha agresividad. Ha habido un momento en el que lo hemos conseguido estabilizar, hemos conseguido frenar ese ataque inicial tan fuerte, ¿no? Y aún teniendo un ataque súper potente y una filoascua, es que no le ha servido nada. Me quedan 24, 25 vidas después de ese ataque, ¿no? Ojo, top 267. Sí, se participa en un torneo por estar top 1200, un torneo clasificatorio para Mythic Championship. Estela Cero, muchas gracias, dime que he ganado de forma brillante. Sí, si haces top 1200 en Mítico, ya sea en Construido o en Limitado, juegas un torneo que es clasificatorio para el Mundial, entre comillas. No son Mundiales, son los que se llaman... lo que antiguamente se llamaban Pro Tour, que hay 4 o 5 al año, los torneos gordos, que tienen premios enormes, millones de dólares en premios, entre comillas. Van a Elliot, dice Dioxid. Yo creo que no hace falta banear a Elliot. Lurrus. Puede ser una Azorius Auras. Últimamente no me las encuentro nunca, las Azorius Auras. No sé qué está pasando. Van al Elliot ya mismo, sí. Está roto, está roto. Ya será para menos. Yo creo que no está tan roto. Blanco, negro. Pff, será una de auras. La de auras yo creo que nos tiene que ganar. Si es la Orzhov Auras esa con Lurrus.
Es como la Azorius Auras, pero con negro en lugar de con azul. Entonces, lo que cambia es que lleva mucho removal. Vale, sí que lo es. Spumin fiesta, ¿eh? Esto ya creo que el rival puede ir recogiendo ya. Yo creo que ya puede ir recogiendo. Salvo que nos pueda matar el compañero de manada de Hani. Pero es que fijaos lo que viene ahora. Ya la compañía reunida, además. Paga dos vidas, SRAM. Seguimos creciendo. Ya da igual cómo encante a esto. Da igual las auras que ponga ahí. No empieza nada mal, por cierto. Pero es que nos sigue haciendo crecer por otro token, además. Pagamos dos vidillas. Compañía reunida. A ver si sale otro fantasma de la ruina. Uf. Vaya fail. Pero qué mala suerte estamos teniendo, ¿no? El mazo lleva dos final incomprensible. Me han salido los dos. Lleva cuatro compañías. Me han salido tres. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Estamos teniendo muy mala suerte con las compañías reunidas. La partida anterior nos salió una compañía reunida de 0. Y en esta, una compañía reunida de 1. Buenas noches, Sinlacros. ¿Qué tal? Bienvenido. Jane Goodall, buenas noches también. No. No son los primeros 1200 jugadores que llegan a Mítico. Son los que cuando acaba la temporada, que acaba pues el día 31, a las 9 de la noche creo que acaba, hora de España, digo hora de España siempre, ¿vale? Que es para mí más fácil, acaba la temporada y ahí los que estén 1200 en el ranking, los primeros 1200 del ranking, así de sencillo. Sergio Nast, buenas noches. ¿Se te ocurriría un deck navideño? Estaba pensando en Torgan y los 7 enanitos, la galleta de jengibre. No está mal, es gracias a la idea. Puede ser buena idea esa. A lo mejor nos gana, ¿eh? Esta compañía reunida fail que hemos hecho nos va a pesar mucho. Y sobre todo, seguir robando tierras también nos va a pesar mucho. Yo supongo que si ataco con la compañía, con el compañero de manada Hani, no va a bloquear con el SRAM, bloqueará con el token 1-1. Así que me la voy a jugar. Voy a atacar con el compañero de manada Hani para que bloquee con el token 1-1. Y si no, pues hemos perdido. Ni siquiera ha bloqueado. Se queda a 2. Daña primero vigilancia. Pues no teníamos nada. Ha sido un farol. Me he jugado el farol. ¿No habéis hecho nunca un farol? Dice Fer, me parece mejor con azul la de auras. A mí también me parece mejor con azul. También estoy de acuerdo. Creo que es mejor con azul. Si robamos un Alseide, la Alseide, ganamos. Porque le damos protección contra blanco y atacamos. Pero creo que solo llevo un Alseide, creo. No estaba ganada esta, dice Noxin. Estaba ganada hasta que me he hecho esta compañía reunida de caca. Que no ha hecho nada. Se ha juntado muy mala suerte. Ah, esa compañía reunida de una criatura. De una criatura mala. ¿Se va a rendir el rival o qué? Yo creo que se ha rendido. Pues nos ganaba él. Seguro que nos ganaba él. Se ha rendido, se ha ido, ¿eh? Hey, Larry, buenas noches, bienvenido. Por cierto, el Larry también está con nosotros. Creo que no te saludé antes, creo que se me había olvidado. Mr. Lore Profundo, buenas noches, bienvenido también. Unaiso, buenas noches, feliz Navidad para ti también, por supuesto. Le cayó un rayo en la casa, puede ser. Fer tiene ya 60.000 puntos. Mañana tenemos torneo, ¿vale? Está, lo pone aquí abajo, ¿verdad? Sí, está en allí abajo. Torneo mañana, 4 de la tarde, hora de España, UTC+1. Torneo exclusivo para vástagos, pero todos los vástagos pueden jugar. Los vástagos que estéis viendo esto, apuntaos para jugar mañana. Hay premio para el ganador, que es que soy así de generoso porque es Navidad. 4 Path to Exile Foil para el ganador. Promo. Son promocionales, no son los originales de ninguna colección concreta. Son de Friday Night Magic. Voy a jugar el compañero de manada Hani antes de atacar. Para que los dos crezcan. Y bueno, pegamos de 10 con este. Ah, pues sí que está el rival, ha vuelto. Malas noticias para nosotros.
Tenemos 26 vidas. Eran de Alara. De Shards of Alara. Fragmentos de Alara. Sí, puede ser, ¿no? Estos están guapos. A mí no me gustan mucho, ¿eh? A mí me gustan más los originales de Fragmentos de Alara en el dibujo. Pero bueno, son los que tengo promo foil y los quiero regalar. Antes de ponerlos en Magic Card Market y que me los robe alguien, pues para eso se los regalo a mis fans. A mis amigos del canal. Que al final es lo que ocurre en Magic Card Market. Y Pau Bulit, otros 30 bits. Muchísimas gracias. ¿Cómo me puedo apuntar al torneo? Hay que ser vástago. Debajo del chat, en las recompensas de puntos del canal que aparece Doraemon, ahí está explicado, ¿vale? Exclamación torneo en el chat, también puedes poner, o exclamación vástago en el chat para poder verlo. Y también se pueden pagar, este ataque nos lo vamos a comer, también se pueden pagar 20.000 puntos del canal. Si pagas 20.000 puntos del canal, también te inscribes para el torneo automáticamente. Si robamos la Alseide, ganamos. Pero claro, creo que llevo un Alseide en el mazo nada más. Venga, a ver si robamos algo bueno. Una compañía reunida, un fantasma de la ruina. Tiene solo dos cartas en mano él, ¿eh? Ah, bueno, tiene Alseides. Lo puede proteger al SRAM. Es cierto, no había caído. Creo que ya no podemos ganar esta partida. Bueno, si hacemos una compañía reunida muy buena, ¿qué ha hecho? No, a ver, por poder podemos atacar con los tres, pero perderíamos uno de los compañeros de manada de Hani. Creo que si atacamos con los tres, bloquearía con el SRAM al Daxos, creo. Y los dejaría morir, supongo. Es que hemos perdido, si es que no podemos hacer nada. Qué mala suerte de partida. Ahora ya le da protección y nos mata. A ver, dejadme que piense un segundo si hay alguna opción aquí. Alguna cosa lógica. A ver, lo de poner fichas está bien con el desembarco de la legión, pero tampoco es tan necesario, ¿verdad? Ay, Dios. Nah. Digo lo mismo que... Va a bloquear con el token 2-2 y listo, supongo. Sería lo lógico, ¿verdad? A lo mejor se olvida bloquear. Manolei, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Benzuan, creo que no te había saludado, ¿verdad? Buenas noches también. Ah, bueno, si le da protección quita las auras. Claro, claro, es verdad. Siempre pasa eso. Pues ojalá pase. Aún así, da igual. De hecho, esta aura la puede rejugar desde el propio cementerio de nuevo. Sí, es verdad, la protección contra blanco... ahora le pone protección al Alseide. O sea, protección, perdón. Le pone un todo lo que reluce al Alseide y es gigante ese Alseide. Tiene tres Alseides. Bueno, si nos top dequeamos la Alseide nosotros, sí ganamos la partida. Es lo que os estaba comentando. Tenemos que top dequearnos la Alseide para ganar la partida. Y ya está, así de sencillo. Y Juanjo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pega de 28, que es bastante, ¿verdad? Y gana 12 vidas. Lo que nos fastidia es que gana 12 vidas. Bueno, pero no son suficientes. Vamos a bloquear el 16-16 con eso. Nuestros bichos vuelven a crecer, por cierto. Ah, podríamos haber bloqueado con este. Porque ganamos la vida de la muerte del token. No me he dado cuenta. Antes de que este haga el daño. Ah, qué fallo. Lo tendríamos que haber bloqueado con este. Iba a subir a 13-13. No se me ha ocurrido. Me he dado cuenta después. Qué bueno otro desembarco de la legión. Es justo la carta que deseaba robar. Ya no ganamos. Ah, de hecho le puede dar protección a la propia... No, es que si le da protección no puede, claro, no puede. Ah, estamos bien entonces. Estamos bien, no, pero estamos. Es que nosotros llevamos una... Creo que llevamos una al 6 en el mazo. Si estáis viendo el mazo lo podréis ver. Toca aguantar. Paco, pa MTG, buenas noches, por cierto, bienvenido.
Sí, Dreju, te he alcanzado, ¿no? 257 estoy. ¿Cómo estoy en el equipo? A ver. Ladders. Team Ladders. Dreju me sigue ganando. Está 223 de mítico. Y yo estoy 267. Casi le pillo. Pero esta partida la voy a perder. Buah, otro más. 29-29. Ah, que encima la ha puesto a volar. Si llego a ganar esta te alcanzaba, pero no, no ha habido esa suerte. ¡Hala! 392. Es que este juego es súper injusto. Ojalá nos clasifiquemos, efectivamente, Dreju. Ojalá podamos jugar el clasificatorio juntos. Aunque luego es súper difícil. O sea, no significa nada hacer top 1200. Es tan difícil luego ganar ese clasificatorio. Ha puesto Jesús en el chat, exclamación Team Facebook, para que todos os paséis por la página de Facebook que la lleva Jesús del Team Magic Block TK. Que ya sabéis. Buenas noches, Borea Luis. Borea Luis, bienvenido. Bueno, la mano está bien. A ver si no fallamos con la compañía reunida. Hay partidas que crees que vas a ganar y las pierdes, y viceversa. Esto es así, la vida es así. Buenas noches, el Larry, ¿qué tal? Bienvenido. Pensaba que estabas por aquí. Antes me sonó ver tu nombre por ahí en el chat. Estaba yo equivocado entonces. Muchas gracias por pasarte. Spumin fiesta, ¿eh? Da igual cómo juguemos la tierra realmente. Voy a jugar el compañero de mana Hani. No sé si me voy a arrepentir. Si tendríamos que haber hecho quizás el Daxos. Nah, está bien así. Y vamos a atacar, no me importa que se me muera el bicho con vínculo vital. A él también se le muere. Por eso digo que no me importa demasiado. Creo que tenemos una mano decente. Creo que tenemos una mano buena contra él. De momento no hemos visto que él lleve color verde. Bloquea, ¿vale? Si bloquea es porque él no tiene compañero de mana Hani, supongo, interpreto, quiero decir. Lo que pasa es que tenemos un removal para su bicho bueno. Final incomprensible. Qué duro. No pasa nada. Jugamos el Daxos, jugamos tierra girada. Él sigue ganando vidas. Esta partida no importa que uno suba a 50 o 60 vidas. Porque si la partida avanza, el que acabe dominando la partida, pues acabará teniendo tres bichos que pegan de 20 y ya está, ¿no? En cuanto entre un Elliot o cosas de esas locas, pues la partida se acaba, ¿no? Venga, triple autoridad de los cónsules. Lo que no tiene es el payoff de esa carta. Es decir, un compañero de mana de Dahani o un Elliot o algo por el estilo. Eso es lo que le falta a nuestro rival. No voy a jugar la protectora de almas este turno, yo creo. Voy a jugar la compañía reunida. Es que tampoco tenemos un objetivo para el fantasma de la ruina. Es que jugar este fantasma de la ruina ahora y la. O sea, podría hacer doble hechizo, ¿vale? Estos dos. Pero ¿qué quiero matar de esto? Es que no quiero matar nada de eso, me da igual. No ataca, es un tío listo. Y aquí viene la compañía reunida. Él va a ganar 1.000.000. Es un genio. Ha faileado. Le ha salido solamente un bicho. Le ha salido solamente un bicho, un orador de los cielos. Y sube a 27 vidas, pero no tiene. Esto es solamente como conjuro. Y estamos al final de su turno. No puede activarlo porque estamos en el final de su turno. Lo que él no sabe es que se lo vamos a matar. Lo va a descubrir ahora el pobre. Él va a ganar millones de vidas, como os decía. Pero al final de estas partidas, da igual que él suba a 30 o 40 o 50 vidas. Porque lo importante. Espérate. ¿Cuánto pegamos? Pegamos 5 y 2, 7 y 1, 8. Podríamos no matar el Orador de los Cielos. Nah, pero vamos a matarlo. No voy a andarme con tonterías. Nah. Lo matamos porque 34 vidas. Estaba echando cuentas si no lo dejábamos. Si lo dejábamos por debajo de 27. Pero es tontería. No nos llega, ¿eh? Nos quedamos igual. Nos quedamos en 26 y no podemos poner el token de Ángel. Qué rabia.
No hemos ganado todavía, ¿eh? Si él, por ejemplo, hace otra compañía reunida o un compañero de manada, Hani o algo por el estilo, puede dar la vuelta completamente. ¿Nos mató el Orador de los Cielos? Bueno. Yo creo que no es lo peor que nos podía pasar. Ahora ya... atacamos con esos tres, me dejó la protectora de almas viva. Esto me lo dejo en mano para matarle un Elliot o un compañero de manada, Hani o lo que sea. Y la partida ahora ya sí que está decidida, ¿no? Muchas gracias, Milhouse, por el me gusta en Facebook. Sí, aquí estamos dándole duro al mítico. 14 de vida, menos mal. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos bichines? Venga, los voy a poner. Ya sé que gana 3 vidas con cada bicho que ponemos. Pero mi compañero de manada, Hani, también crece. Spumming fiesta. Vamos a atacar primero. Si no bloquease seríamos letales, pero como ha bloqueado, pues no vamos a ser letales este turno. Vale, lo dejamos en 12, perfecto. Tiene 13 de vida y tenemos una compañía reunida muy nerviosa en mano también. Sí, Javier se redice. Dice, este mes dijiste que no te veías muy motivado para llegar a Mítico y mírate. Sí, pero no sé, ha sido casi sin querer realmente. Llegué un poco a Mítico casi, digamos, de casualidad. ¿Qué tenemos en el cementerio? Nada, el Lurrus no es muy bueno. Esto es un rollo, ¿por qué sale esto? Él gana millones de vidas, pero nosotros también. Lo que nos falta es un Elliot. Esta partida, si nosotros hubiésemos tenido un Elliot, habría sido muy distinta. Ya me da igual que me bloquee a las protectoras de almas. A la Hani tiene que bloquearlo porque si no pierde. Me voy a dejar enderezado el... Me voy a dejar en una mano el fantasma de la ruina, lo único por si juega algún bloqueador que pueda ser molesto. Aunque, ojo, nos puede hacer... Vale, pues ya, ahora ya sí que se acabó la partida. No, todavía no se acabó, si es que no lo matamos. Se nos está resistiendo. Lo que no voy a hacer es poner tokens, ¿vale? Porque al poner tokens él gana 4 vidas y nos va a bloquear el compañero de Manarajan igualmente. Así que no juego allá ni bichos, ni tokens, ni nada. Pegamos y listo. Hacemos lo de antes, atacamos con todo y fuera. Y él, para no perder, pues eso, tiene que robarse pues una compañía reunida y muy buena. No juego nada, ¿no? No quiero que él gane vidas otra vez. Un Daxos, vale. ¿Somos letales? 2, 4, 6, 7. No somos letales. Bueno, sí, si matamos el Daxos, ¿no? Es que matar el Daxos... Ah, sí, sí, matamos el Daxos con el fantasma de Lorena y listo. Ya está. Gana millones de vidas, pero pegamos mucho más de lo que gana. Vaya mirror, ¿eh? Era un mirror total. Lo hemos ganado, pero podía haber ganado cualquiera realmente, ¿no? El turno anterior podría haberlo hecho también, no me he fijado que el turno anterior podría haberlo hecho. ¿Tenía un bloqueador? No, tenía dos bloqueadores. No, tenía dos bloqueadores. El turno anterior no podía porque él tenía todavía dos bloqueadores. Ahora sí, cuando le queda un bloqueador se lo puedo quitar y ataco, pero antes tenía dos, no me habría valido. No quería gastar... ¿Tenía solamente un bloqueador? ¿No tenía ni una carta en mano ni nada? Pues entonces es lo que tendría que haber hecho entonces. Si tiene una carta en mano, entonces no. Cuidado, no os volváis locos. Si tiene una carta en mano y esa carta que tiene en mano es precisamente una compañía reunida, lo mismo la has liado y pierdes la partida por ese tipo de jugadas. Tenía tres, dice Nampi. No tenía cartas. Bueno, pues he perdido un turno más. En ese caso. He cometido un fallo. Vamos a hacer mulligan.
Vale, mano jugable, nos vamos a quitar una de las tierras blancas. Podemos jugar la mano completa con estas dos tierras. Mono red, vale. Pinta mal esto, ¿eh? Ah, vamos a ver si no mata esta protectora de almas. Y si no tiene... Bueno, como tenga trasgo porta cadenas, estamos caput. Vaya salidita del oponente. Tres hechizos de coste 1 en los dos primeros turnos. Vale, es posible que tenga otra chispa y nos vuelva a matar esta protectora de almas. Si no la tiene... Hemos perdido entonces. Trasgo portacadenas, la salida perfecta. Nada, ya hemos perdido, no vamos a poder remontar esto, yo creo. Bueno, le quedan solamente dos cartas en mano. Vamos a ver qué es lo que le queda en mano. Si tiene otra chispa más y nos mata también el compañero de manada de Hani. Ya sí que estaríamos bastante fuera. Vamos a ver si le queda otra chispa más. Bueno, si hemos perdido, no pasa nada. Le ha salido perfecto, o sea, ha salido él, maná choque, maná mago, zaridor, campeón ferviente, trasgo portacadenas, justo contra mi mano de cuatro criaturas que aguantan uno. Va bien contra Azorius Control, va bien contra todos los mazos esto. Va bien contra todo, eso es lo bueno que tiene este mazo. Que gana cualquiera. De hecho, a ver, esta va a ser la primera partida que perdemos en toda la noche. ¿Cuánto llevamos? Llevamos más de una hora jugando, más o menos, ¿no? Es la primera partida que perdíamos, creo. Y ha sido porque ha hecho la absoluta salida perfecta, ¿no? Hemos hecho mulligan, nos hemos quedado cuatro bichos de coste 1 y justo tenía el trasgo portacadenas. O sea, es un poco como que se ha juntado todo, ¿no? Sveinhander dice... No conocía tu faceta de wrestling, amo y señor. Lo mejor las mallas. Bueno, venga, va, no salimos tampoco esta. Pero no se puede salir siempre. Vale, es una Gruul. Obviamente hay que salir con la llanura. Y Mariana... No, Marina. Marina, nueva seguidora. Muchísimas gracias, bienvenida. La cuestión es si es mejor el desembarco o la autoridad de los cónsules. Voy a jugar la autoridad de los cónsules. Por si es una Gruul y tiene ese ladrón de los ricos tan típico, lo fastidiamos. Vale, emisaria que va a entrar girada... Ahí hemos acertado un poquitito. Aún así, su salida es muy, muy, muy fuerte. Esto es un 2-3. Si no nos lo mata, si no tiene para matar esto, podemos aguantar un poquillo. Vamos a ver. Ojo, que puede hacer filo ascua, ¿eh? Ah, muy mal, esta partida está muy mal. Hey, Capicremi, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No hay mucho que pensar. Tenemos que matar a este coleccionista de pieles. Estamos bastante out. Esta partida pinta muy, muy mal. No es lo normal lo que nos está haciendo, lo que nos están haciendo estos rivales con partidas perfectas, digamos. Nos quitan ahí un Lurrus. Bueno, no está mal. Vale. La cuestión es, ¿desembarco de la legión o autoridad de los cónsules? Voy a jugar la autoridad de los cónsules. Ojo que si por lo que sea no nos mata ya o no, si no tiene una filoascua o lo que sea, puede que se le atragante un poco esta partida al rival. Joder, es que ha tenido mogollón de removal. Todo el removal, vamos. No mogollón, sino todo. Vale, pues desembarco de la legión. Elliot. Bueno, si topdequeamos un bicho cualquiera. Al menos para tener bloqueadores.
Venga, va. Bajamos a 5. Contador más uno al propio Elliot. A ver si juega bicho. Si robamos cualquier cosa que le dé devoción. Cualquier cosa que le dé devoción al Elliot. No me esperaba que jugase una bestia buscada ahora, la verdad. Hemos perdido, creo. Si tiene algo más, claro, hemos perdido. Si no tiene nada más, no, pero... Ah, hemos perdido, sí, porque no podemos bloquear a la bestia buscada. Nah, hemos perdido. Joder, qué mala suerte. Vaya dos partidas. Vaya atracadas nos han pegado de estas de saliendo el chispa, 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 bicho, 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 pisa, 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 pisa. Y realmente en esta hemos tenido bastante mala suerte. Cualquier cosita nos podría haber dado la partida. En cambio nos hemos robado muchas tierras, 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 tierras. Y poca chicha, ¿no? Una compañía reunida ahora, por ejemplo, podría habernos dado la partida perfectamente. La habríamos remontado, sí. Ha sido por decir que el mazo va bien contra todo. El karma, nah. El mazo va bien contra todo. El mazo es imparable, gana a todo. Lo que pasa es que, a ver, son rachas, joder. Que si no sales nunca, haces mulligan en todas las partidas y sale el rival todas y sale perfecto en todas, pues te va a ganar esas partidas. Pero la mayoría de las partidas normales las vas a ganar. La mayoría de las partidas normales. Vamos muy bien, señor Cosco. Buenas noches. Bien. Bueno, ¿tú ya estabas por aquí o no? Bueno, buenas noches, bienvenido. Creo que ya estabas, pero no estoy seguro. Te saludo otra vez y ya está. Boquepa, buenas noches. Edson Peralta, buenas noches, que no se había saludado. Uf, acaba de hacer la salida perfecta ahora nuestro rival. Ha salido él otra vez. Ha salido con la salida perfecta de ese mazo. Y a veces no se puede hacer mucho, ¿no? Vamos con esto. No, si atacase, yo creo que me bloquearía. Creo que le compensa perder una asignada a tormentas para bloquearme a la protectora de armas. Vale, nos pega de 3, roba carta. Vamos a ver, llevarán Summon. Si nos sube la mano el compañero de manada Hani, vamos a estar en serios problemas. Está leyendo la carta, ¿no? No sé qué hay que leer de una protectora de almas a estas alturas de la vida. A ver, va a contrarrestar el Daxos, supongo. Quizás tendría que haber hecho primero el Orador de los Cielos. No sé si tendría que haber hecho primero el Orador de los Cielos. Bueno, ya está hecho así. Aquí la única buena noticia es que al menos nosotros a la carrera pegamos más y podemos ganar de esa manera. Lo malo sería que tuviese un Ansamon, nos sube el compañero de manada de Hani a la mano, ahí ya la hemos liado. Lord Swag pregunta, ¿mazo recomendado barato para estándar, con pocas míticas? Es que no hay mazo recomendado, es que... Bribones. Bribones es un buen ejemplo. Narset. What? Es un sinsentido llevar Narset en ese mazo. Es posible que le cueste la partida a ese Narset. A ver. Vale. Ahí ha habido tensión. Es que debe seguir atacando él, yo creo. Vamos a ver si su última carta es una anular invocación. No, no es una anular invocación. Así que estamos bien. Contadorcito ahí. Si nos mata la protectora, además, ya nos da un poco igual. De hecho, la podremos rejugar con el Lurus el siguiente turno si vuelve a hacer la misma. Ahora tenemos un bicho con vínculo vital. O sea, es decir, a la carrera él ya no nos puede ganar. Necesita anular invocación. Subirnos estos bichos a la mano. Y luego, si acaso, intentar contrarrestarlos o lo que sea, ¿no? ¡Ey, Arrast! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Y UDC, buenas noches también, un saludo. Estamos jugando a Selesnya Sisters, sí. ¡Guau! Wow. Pocas veces ves tres curiosidades, un 4-4 esto.
La cuarta, ojo, le han salido las cuatro curiosidades obsesivas. Pocas veces se ve eso, ¿no? Vale, le quedan solamente dos manas enderezados. Zanko Panko, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Uf, pega más que pega tanto como nosotros casi, ¿eh? Tiene un counter seguro, o sea que el Lurrus nos lo va a contrarrestar. Voy a jugar esto antes de nada. A ver si se gasta el counter ahí. No me esperaba ese counter, pero está genial. O sea, no me esperaba ese embocador de Tón, pero nos viene genial ese embocador de Tón. Nos permite hacer el Lurrus. Ganar la devoción. Somos letales, por cierto, además. Nos va a matar el Dador de los Cielos, pero bueno, ganamos tres vidas muy frescas. Y ahora jugamos la Protectora de Almas, además, después del ataque. Pagamos dos vidillas después de ganar estas tres. O sea, digo yo que hará doble bloque al Orador de los Cielos. O no, hace bloqueo con cada uno y ya está. Hace el doble bloque, efectivamente. Da un poco... bueno, es que la verdad es que lo tiene muy complicado. Es que no sé qué clase de mono blue tempo mala es esta. Que ha jugado Narset, un montón de cosas, y luego al final no ha tenido counters. Sino, es que no gana por o sea, no gana por la ventaja de cartas, realmente gana por los counters ese mazo. Supongo que siempre va a ser mejor la Protectora de Almas en mesa que otro Orador de los Cielos. Fires HS, bueno, Fire HS, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Arras dice, ¿podrías haber jugado Tierra y Soul Sister y hacías crecer el Orador? Y si no, se moría. No, no. ¿Cómo lo hacía crecer jugando al Soul Sister? A Babalousa, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No, la Soul Sister, ganas vidas cuando juegas otras criaturas. Ahí viene el fallo, creo que te refieres a eso, lo has dicho al revés, ¿no? Claro, no tenía el Daxos, no ganaba vida. Si no, lo habría hecho, efectivamente. Tienes razón, pero no era el caso. No podíamos hacerlo en ese momento. Rubén Costa, buenas noches. Zanko Panko, buenas noches, que no te había saludado, que había saludado ahí en el chat, no te había visto. Tortuga, buenas noches, o Tortuga X, no sé cómo decir. Me parece un gran mazo, aún por las dos últimas partidas. Sí, o sea, que ya, o sea, creo que he mostrado aquí las partidas, creo que llevaba como 10 victorias seguidas o algo así. Bueno, no voy a mostrarlo ahora que me pierdo buscándolo. Llevábamos como 8 o 10 victorias seguidas. Estábamos top 200 de Mítico. Que por perder dos partidas no significa nada. Que las habéis visto. Que hemos hecho mulligan. Que el oponente ha salido él en las dos. Ha salido perfecto. Alfon Kuma, buenas noches. Dimir Dead, bienvenido. Xavi Roscas, buenas noches también. ASCZ pregunta. Buenas noches, por cierto. ¿Hay algún mazo de mutación potente? No. El mazo de mutación es Simic, Simic Mutate. Búscalo en exclamación mazo en el chat, ponlo. Saldrán mis listas de mazos y vas a encontrar algún mazo de mutación. Se llaman siempre Mutate, Simic Mutate o lo que se llamen, ¿vale? Hay algunos. Competitivos no son, pero no son malos tampoco, hay cositas chulas. O sea, hay algunos mazos de mutar. Seguro que en el chat hay mucha gente que es fan de la habilidad de mutar y te puede recomendar algún mazo en particular. Yo lo que te digo es que el mazo está bien, pero es endeble para estándar, porque estándar es un formato que está muy exigente. ¿Qué está pasando hoy con mis rivales? Que se quedan pensando horas. Tiene 12 cartas en mano el rival, pero no puedo hacer nada con ellas. En el Assistant te ponen los win rates de los mazos, pero es la cosa más falsa del mundo, porque si lo miras, metagame. Estándar Best of One, y todos tienen un 60% de win rate, todos. ¿Sabéis por qué? Todos. Bueno, 58, 59, 60, todos tienen un 60 más o menos. Por una sencillísima razón. Es que si me sube la mano el Lurrus, por ejemplo,
Perdemos la devoción. Si perdemos la devoción, nos quedan solamente 7 de vida. Puede tener una invocadora tritón, ¿vale? La juega, me gira el compañero de manada Hani, por ejemplo. Anular invocación a Tulurus, pierdes la devoción y me he quedado con una protectora de almas. O sea que la cosa está mal, ¿eh? Ah, tu propio winrate, sí, llevamos un 70% de winrate con este mazo. En rankeds. Un 70% es una burrada de porcentaje. Roweber, buenas noches. De aterrizar hay alguno. ¿Veis cómo tiene el Ansamon? Específico, específico de aterrizar, no. Lo que pasa es que de aterrizaje, específicos de aterrizaje o de aterrizar, como se llama la habilidad. Las Grull agresivas verdes rojas, pues lo que pasa es que, a ver, no eran muy buenas y con el paso del tiempo lo que ha ocurrido con esos mazos de aterrizaje es que la gente ha preferido jugarlos al modo. Supongo que no es contrarrestar al Lurrus, supongo, algo tendrá que contrarrestar. La gente las juega a modo aventura, ¿vale? En modo aventuras en lugar de aterrizaje son mejores, ¿no? Mutar con Horda de Escudos es una gozada, efectivamente, Fer. Hay algunos mazos de mutar que no están mal, pero no llegan a ser competitivos del todo, ¿no? Zombiel, buenas noches. 1000 de aterrizaje con cangrejos. Bueno, sí, si quieres llamar eso aterrizaje, sí. Aunque yo no lo llamaría mazo de aterrizaje el de los cangrejos. Es cierto que el cangrejo tiene esa habilidad, pero es un mazo de dequeo, ¿no? De intentar dequear al oponente, ¿no? Jesús Vega, buenas noches, bienvenido. Dice Mul. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis en el directo. Alfon Kuma, Domingo Wins, Game Over. Ahí está. La Selesnya con aterrizaje, dice Borea Luis. ¿Selesnya con aterrizaje? Ah, bueno, sí, claro, con las criaturas blancas, es verdad. Las que tienen. Hay algunas que son buenas para eso. Karube, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Salimos nosotros. Hacía mucho rato que no salíamos nosotros. Y la mano es digna. Y Guillermo Morado, nuevo seguidor. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Crazy Demand, XP. ¿Mazo más molesto o que odies jugar en contra? Hay un mazo muy molesto. Yo diría que el mazo más molesto ahora mismo en Magic, los bribones, me resultan muy molestos, muy frustrantes. Y Jesús Vega, muchas gracias, Bayol, por esa suscripción, primer mes, bienvenido a través de Twitch Prime, se agradece un montonazo. Vale, aquí el rival va a empezar a llorar, pero muy rápido, ¿eh? Ahora nos comba de tercer turno. Chum bloquea con el refinador bribón, de acuerdo. Vale, su mazo es un mazo de estos de energía. ¡No! Panarmónico. Si un artefacto o criatura que entra al campo de batalla hiciera que una habilidad disparada de un permanente que controlas se disparase, esa habilidad se dispara una vez más. Ah, qué lástima que nos falte la cuarta tierra para la compañía reunida. ¿Sabéis qué? Creo que me voy a cargar el elfo de Danowar. Para que no tenga mucho mana el siguiente turno y no nos la líe demasiado. Y ganamos en dos ataques. Si él juega alguna criatura o su combo tiene algo que ver con criaturas y no con artefactos, ahora veremos. La autoridad de los cónsules le hace entrar a las criaturas giradas y encima mis bichos crecen. Así que la partida está ganada ya. Creo que está ganada. O sea, creo que nos la acaba de regalar simplemente por el mero hecho de jugar la gansa. Pegamos 13, ha subido a 15, ¿no? Lo matamos, salvo que robemos tierra y hagamos compañía reunida. Y Bombón, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. De verdad que es que cómo me frustro. Ahora nos gana, nos comba, nos hace un combo aquí, pim pam pum, perdidos. No, porque está sacando vidas y energía de la cosa esa. Richard. Hombre, vamos a hacer esto antes de atacar. Dios mío, ¿somos letales? No, se queda a uno. Se queda a uno porque hemos hecho compañía reunida de un bicho. One more time.
No estamos teniendo nada de suerte con las compañías reunidas. Y roba carta, ¿por qué? La verdad es que el mazo del rival, o sea, no ha hecho nada. Tiempo, es que no subes nada, ¿eh? Hemos ganado muchas más de las que hemos perdido y estamos por debajo de cuando empezamos. Bueno, Larry, muchas gracias por haber estado. Descansa, buenas noches, felices fiestas y nos vemos mañana. Mañana y directo, ¿eh? Mañana y directo. De 4 de la tarde a 7 de la tarde, hora de España. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? 255 espectadores. Vamos a hacer un sorteito. Voy a sortear 3 cofres de Streamloots de la colección básica aquí y ahora y los entrego en el momento. Voy a hacer 3 sorteos, ¿vale? Un cofre para cada uno de los 3 ganadores. Así que para entrar en el sorteo de esos cofres de Streamloots de la colección básica, lo único que tenéis que hacer es escribir cualquier cosa en el chat para que el bot sepa que estáis ahí. Y en 2 minutitos o así, hacemos el sorteo, uno tras otro, ¿vale? Los cofres los doy después, cuando acabe el directo, ¿vale? Por no cortar el directo. Y así aprovecho un segundito y voy a por agua, que me estoy secando. Arras dice, pero ¿cómo que no hay predicciones? Cara triste. ¿No hay predicciones porque no las están poniendo los moderadores o porque ya las han quitado de Twitch? Que no me extrañaría. Dadme un segundo, voy a por agua y hacemos el sorteo, ¿vale? Un segundito. Dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Lift the weight off my shoulders and move through with the birds in the sky is where I'd like to be. Ya estoy de vuelta, mis pequeños drugos. Veo que el bot ha baneado a alguien por spamear mayúsculas o por spamear no sé qué o lo que sea. Bueno, pido disculpas. Venga, va. Primer sorteo cofre de Streamloots en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Rorro Weber. Pues enhorabuena, Rorro Weber. Te lo doy después del directo, ¿vale? Para no cortar ahora mucho el rollo. Ahí está, ¿vale? Así que primer ganador, Rorro Weber, enhorabuena, suerte con el cofre, después del directo te lo doy, ¿vale? El cofre de Streamloots. Y lo que os digo, si el una regla que tenemos aquí en los directos es que los sorteos no se pueden repetir, como a Rorro Weber ya le ha tocado, no le puede tocar el siguiente aunque salga su nombre, ¿vale? Así no hay tongo, porque a veces pasan cosas raras que salen 3 veces seguidas el mismo nombre y dices, ¿cómo es posible que entre 250 personas salga 3 veces el mismo nombre? Venga, segundo sorteo, en 5, 4, 3... 2, 1, the winner is... Pues Fer, enhorabuena Fer. Mucha suerte con ese cofre, te lo doy después. Y por cierto, no sé si lo sabéis, pero en los cofres hay sobres, ¿vale? Sobres reales que os envío a casa. De hecho, aquí tengo uno para Matthew84. Que le tocó el otro día y aún no se lo he dado ni se lo he mandado ni nada, pero lo tengo aquí ya preparado para mandárselo y para dárselo. Y ayer en persona estuve con Jesús y a Jesús le di su sobre también. De hecho le di su sobre, abrió el sobre y una de las cartas que le salió fue esta y me la dio firmada para el mural de los drugos que lo tenemos aquí encima. Así que Jesús, muchísimas gracias por la carta firmada. Le di el sobre que le tocó en stream, se lo di en persona porque pasó por Madrid y se lo di en persona. Y eso fue lo que pasó. Venga, tercer y último cofre de Streamloots en 5, 4, 3, 2, 1. Y and the winner is, el último ganador del sorteo, es Hugo DC. Vale, pues Hugo DC, enhorabuena a los 3 ganadores. Hugo DC, Fer, Rorro Weber, os lo doy después del directo, ¿vale? Para no cortar ahora el ritmo del directo y vamos a continuar jugando. Estamos top 400 mítico o algo así, ¿no? O top 350 o top 400 más o menos. Y ya digo,
hemos ganado más partidas de las que hemos. ¡Ey, Dimir Death! Muchas gracias por tu cofre de la colección básica de Streamloots, que no, nunca falta. Se agradece muchísimo. Te digo, hemos ganado muchas más partidas. Bueno, hemos ganado más partidas de las que hemos perdido y estamos por debajo de donde empezamos. Porque cuando estás ya en este ranking, las derrotas pesan mucho. Nos la vamos a quedar la mano. Es que esta mano es buena, ¿eh? Tres tierras, quizás. Me va a doler hacer esto, ¿eh? No sé si es un error, pero me he quitado el Fantasma de la Ruina y me he dejado el Elliot. Básicamente porque combina bien con Daxos, con Desembarco de la Legión. Bueno, bien, bien. De momento, una monorred. Bueno, una monorred. Es que en cuanto vemos una montaña decimos ya que es una monorred. ¡Ey, una predicción! ¿Quién hay que predicar? Y Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica. Mucha suerte con él. Que hay una predicción en el chat. La predicción es ¿quién ganará la partida? Domingo el 97% del rival con un 3% de probabilidad. Creo que es Goblins. Goblins están metiendo piedra mental últimamente. Pues, ¿os acordáis cuando tenía tres tierras y dije no voy a dejar una tierra? Pues tendríamos que haber dejado la tierra. Pero claro, no lo podíamos saber. Tenemos dos tierras más en mano. Un poquito de mala suerte con esto. Si robamos cualquier permanente coloro, cualquier bicho, cualquier cosa que nos dé devoción, veis, es Goblins. Cualquier cosa que nos dé devoción al Elliot, o sea, mejor dicho, necesitamos que nos salga algo que nos dé devoción para poder atacar también con Elliot. Ya tiene el Muxus, tiene 4 de maná y tiene el minero. O sea, el siguiente turno viene Muxus, o sea que hemos perdido. Vale, tenemos la devoción. Tenemos la devoción. Y la cuestión es si atacar o no atacar. Creo que hay que atacar, ¿verdad? Para dar la vuelta al desembarco, poner un token 1-1. Ahí va, esto es nuevo. Al dar la vuelta al desembarco hemos perdido la devoción. No me había pasado nunca. Nunca me había dado cuenta de ese detalle, de que eso podía pasar. Nunca me había pasado algo así. Vaya fail. Vaya fail. Alberto Berto, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Buenas, Pebeto, ¿qué tal? Bienvenido también. F en el chat. No se me había pasado por la cabeza. Claro, o sea, he dicho, ah, sí, le doy la vuelta. Ah, espérate, claro, que perdemos el encantamiento y la tierra ya no tiene coste. A ver si falla ese Muxus. De todas maneras, aunque no hubiésemos cometido este fallo, vale, no es letal este turno porque no tiene prisa, básicamente. Y Dimir Death dice Calvito sexy despistado. Calvito sexy despistado. Totalmente cierto. Bueno, si robamos. No hemos perdido todavía. Aquí pueden pasar muchas cosas todavía. Es que con el Elliot en mesa y el Daxos, nuestros bichos van a seguir creciendo mucho. Y van a ser muy peligrosos. Ojo, espérate, ahora que lo pienso. Le podemos dar protección contra rojo a uno de nuestros bichos y ganar. Con la Alseide, o sea, esto está ganado. Esto no está perdido, mejor dicho. 9 había caído en esa posibilidad. Joder, otra tierra. Pues este turno no, pero el siguiente sí puede pasar eso. A ver, todo depende de lo que tenga en mano. Si lo sacrifica y no ganamos las vidas, va a ser un asco. No lo ha sacrificado. Gracias. Qué majete, ¿no? Qué majete nuestro rival.
Creo que le ganamos el siguiente turno. Creo que este token va a pegar 11 el siguiente turno. Pensad que si muere, al tener un Daxos, siempre que entra criatura mía en juego o muere criatura mía, pongo contador más uno gracias a Elliot. Entonces yo creo que la clave va a estar ahí. Tenemos 32 vidas, por otro lado, ¿eh? O sea, él no nos mata ni de lejos todavía. Vamos a ver qué más juega. Necesita jugar un... O sea, necesita matarnos este turno, es lo que quiero decir. Qué pena no haber tenido nosotros... Ahí está el Krenko. El Krenko es el peligro, que lo llena todo de bichos. Aún así tenemos 32 vidas. El Krenko va a poner 6 tokens más. Con prisa. No nos mata este turno. Esa es la parte buena. Pero creo que nosotros sí le matamos, ¿no? Son 6... Van a ser 7, van a ser 8, 9, 10, 11... Creo que somos letales el siguiente turno, si no nos mata el aura. Creo que no nos mata, ¿no? Tenemos 32 vidas. Vale, no ataca con todo, ¿eh? Fijaos que no ataca con todo. Así que nos va a bastar con bloquear al Muxus y ya está. Y un tokencillo por ahí. Tampoco con el cacique. Va, está echándose para atrás con muchos bichos. No ataca con el cacique, o sea, no nos mata este turno. Ah, ganamos vida, ponemos otro contador. Creo que hemos ganado con el Seide. ¿No? Yo creo que hemos ganado. Compañía reunida, ¿dónde estás? No, yo solo robo tierras. Aquí no robamos esas cosas. Aquí no hacemos eso. Eso de jugar compañía reunida es pocas. O nos robamos tres, como en la partida anterior. No sé qué partido hubo antes, que teníamos tres compañías reunidas en mano y no pudimos jugarlas. Ha perdido y lo sabe. Sabe que con el Alseide lo ganamos. Bueno, no lo sabe. No ataca con nada ya. Esto es un 11-11 ahora. De hecho, el truco... es bloquear con los dos. Ganamos vida dos veces. Mueren dos. Más fichas aquí. Estos son cuatro triggers de contador +1/+1. Así que ya está, ya son 11. Filo Ascua. Ojo, no deis ideas al mazo de goblins y empiezan a meter Filo Ascua o movidas de ese estilo. Que al final damos ideas y la gente se inspira. Protección contra el color rojo. Y victoria. Ahí está. Mira, con este mazo me ha pasado ya muchas veces de que un mazo de goblins me haga un Muxus, incluso que me hagan dos Muxus y aún así acabar ganando. Pero mucho, ¿eh? Me ha pasado muchas veces. Victoria, por supuesto. ¿Qué pensabais? ¿Que no iba a llegar la victoria? Pues claro que ha llegado la victoria. Yo contaba con ella y sabía que iba a llegar. Y además que os habéis jugado los puntos del canal. A ver, ¿cuántos puntos os habéis gastado? Ver detalles. 96% de los puntos, es decir, 12 personas, apostaron 8.200 puntos a que yo ganaba, ¿no? Pero ha habido 6 ruines, 6 personas... No os lo perdonaré jamás. Tenéis suerte de que aquí no ponga vuestro nombre. ¿O sí lo pone? Sí, Meser pone un nombre. No, no pone todos, pero pone al menos uno. No sé por qué. Bueno, ha habido 6 personas que han aportado... solamente habéis arriesgado 331 puntos, claro, 4%. Y al final me he llevado la victoria contra esos goblins. Goblins con un Filo Ascua. Ese es el truco. Dice Jesús, me das envidia cochina, yo quiero ese mazo. Pues ya veis, hasta el tío más manco del mundo, top 300 de mítico. 300 del mundo, o sea, por si no lo sabéis, o sea, no es 300 de mi pueblo, es 300 del mundo. Bueno, Arrast, gracias por haber estado, buenas noches. Bueno, buenas noches para ti. Buenas tardes, no trabajes mucho, descansa, cuídate, poco a poco.
y bronce 2 en limitado, es que no he jugado limitado. Llevo sin jugar limitado bastante tiempo. No es moco de pato, como dice un amigo mío. Tengo un amigo que dice moco de pato, pero no lo dice de broma, lo dice en serio. Vale, sale el rival, la mano está bien. Por cierto, creo que llevamos un Alseide, ¿verdad? Creo que este mazo lleva un Alseide, que es con la que hemos ganado. Verde-azul, mazo de combo de artefactos. Huele a combo, hoy en día las tierras verde-azules rojo también. Ah, es Neoforma. Neoforma, creo que no podemos ganar. La única forma que tenemos de ganar al mazo de Neoforma es con lo de los cónsules, el encantamiento este, que sus criaturas entran giradas y entonces no nos puede matar. Al menos ese turno, nos mata luego al siguiente. DuckTales DJ dice que todas las partidas que ha jugado contra mí me las ha ganado y no me sorprende. ¿Cómo? Periquito dice, tu amigo no dice no es moco de pato, ni por asomo. Sí, sí, lo dice en serio además, o sea, es su forma de decirlo. ¿No habéis conocido nunca personas que dicen palabras y las dicen mal? O sea, en plan de, en lugar de volardo, decir volordo. Tengo un amigo que dice volordo también. No podemos ganar, ¿vale? Es el mazo de combo de Neoforma. Va a llegar un momento en el que el oponente hace, mira, pues pim, pam, pum, y estamos fuera. Cocretas. Cocretas está recogido por la RAE. Es correcto decir cocretas. Maldita RAE. Deberíamos quemar los diccionarios en el fuego. Pantuflas, ¿no se dice pantuflas? Ah, se dice pantuflas. Pantuflas lo dice todo el mundo, ¿eh? Se dice pantuflas a secas, ¿no? O sea, sin la segunda N. Sven Hander dice que es su novia lo decía así. A ver, pantuflas, es pantuflas. Sí, sí, pero pantuflas es súper habitual. La RAE no mol. Viva María Moliner. Esternoclas, esternocleomastoidal. No, esas son palabras normales. Nos hemos quedado un pelín atascadillos. Somos letales al siguiente turno, no creo que lleguemos vivos al siguiente turno, pero tenemos otro removal para el siguiente turno nosotros también. 4 y 3, 7 y 1, 8, lo dejamos a 3 de vida. ¿Travesía peligrosa? Anda, esta carta no la conocía. No jugué limitado de Ixalan, o sí, a lo mejor jugué un limitado, un par de draft o algo así en su momento, un sellado o dos, yo qué sé. No me acordaba de esta carta para nada. Claro, es que es muy mala porque juega esto. Ah, bueno, no es tan mala, es que tampoco hay tantísimas opciones por ahí por el mundo, claro. Pues no lo matamos. Este turno. Idionoxes, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Talismán, Garra de los Deseos. Creo que hay que matar el muro. O sea, es muy probable que perdamos la partida. Dejadme pensar. Sí, vamos a cargarnos también el muro. Jugamos el desembarco de la legión. Y si nos comba, nos comba. De hecho, con esto se busca la otra pieza que le falta, ¿verdad? O sea, como que perdemos, ¿no? Creo que perdemos, hagamos lo que hagamos. Porque con esto se busca la pieza del combo que le falte. Le faltará una de las dos piezas. Es que es un combo de dos cartas. Es buena carta esta para ese mazo. Pero no podíamos hacer nada, es que es lo que hay, ¿no? Con lo que teníamos nosotros en mano, no podíamos hacer nada. Una pena. Se está matando solo con tanta Shockland. También es cierto. Nos ha faltado lo de los cónsules. Ya digo, el encantamiento ese que hace que sus criaturas entren giradas. Con eso lo habríamos ganado. A ver, Alex dice, un paciente se acerca al centro de salud y me dice, necesito ver al doctor. Es que me he hecho un 15. Un 15. Historia real, dice Alex. Me imagino que los médicos oís de todo. Hemos perdido. Nos ha faltado lo que os digo. Con haber tenido esos de los cónsules o cualquier cosita de ese estilo, incluso también una encanta... ¿Cómo se llama? Y Jesús pide disculpas. Lo siento mucho tener que dejaros ya, pero mañana tiene que ir a Sabadell desde Cuellar con 24 horas. No, es que no se ve bien, ¿no?
de mantequilla a las espaldas, no sé qué dice, pero sí, te entendemos. Lo voy a leer bien, ¿vale? Voy a leer bien el mensaje de Jesús, que se tiene que ir pronto a descansar esta noche. Y la carta completa decía: siento mucho tener que dejaros ya, pero mañana tengo un Rally Sabadell Cuellar con 24 toneladas de mantequilla. Ya decía, es que no tenía sentido lo que yo estaba diciendo. A las espaldas y a las 7 en pie. Ah, por el top 8, no me conformo con menos, dice Jesús. Muchas gracias, Jesús. Descansa y mucho cuida mañana con el camión y con esas 24 toneladas de mantequilla. El mundo de Neo, buenas noches, bienvenido. Pergara también, buenas noches, bienvenido. Sí, la verdad es que hemos caído pocos puestos. ¿Ves? Con esta carta la habríamos ganado. Sus criaturas entraban giradas y no podían atacar con ellas. Pero no nos salió. No nos salió. Venga, nos quedamos la mano. Ahí va. Me acabo de fijar que no teníamos blanco. Pero me he dado cuenta ahora. Sí, los bribones en Historic pegan fuerte. Igual de fuerte que en Standard. La verdad es que no son tontería. No son moco de pato. Mira, la llenona me la robo ahora. Mala suerte. Tampoco va a cambiar mucho la partida. Por haber cambiado mucho el orden y tal. Venga, me voy a centrar porque esta partida ni me he fijado que las dos tierras entraban giradas. Sí, hemos caído solamente unos 50 puestos tras una derrota, lo cual está bien. Esta es la Golgari agro que se está poniendo de moda ahora en histórico. ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos la druida del paraíso? ¿O metemos ya el Eliot y empezamos a funcionar con el Eliot? Voy a empezar a hacer funcionar el Eliot. Porque matar a la druida está guay. Pero bueno, yo qué sé, si jugar una bestia buscada también está guay matar una bestia buscada. Y ojo que tenemos 4 de maná para una compañía reunida. Que vaya compañías reunidas nos estamos tirando esta noche. Es que están saliendo malísimas todas. Bueno, todas no, pero muchas muy malas. De una sola criatura, de 0 criaturas hemos hecho una también. Y muy flojidas. Vale, tierra girada, perfecto. Vale. No le voy a matar a la druida del paraíso. Tenemos el fantasma de la ruina en mano para eso. Vamos a ganar devoción para ver si... De verdad que no está siendo normal esto, ¿eh? No está siendo normal las... No están siendo normales las compañías ruinas que estamos tirando. O sea, malísimas todo el rato. Increíble. Es que hemos gastado 4 de mana en jugar un Orador de los Cielos. Es que prácticamente no llevas criaturas. Solo llevo 35 criaturas, dice. Prácticamente no llevas criaturas. Ah, lo dices irónicamente, claro. Qué tonto soy. Cómo no habré caído. Rosendo, buenas noches, bienvenido. ¿Se puede no hacer objetivo a nada? Se puede enviar 0. Es que estoy por enviar 0. Y matar a la brasca atacando simplemente. Nah. Vamos a cargarnos esa brasca. Pegamos de 5. No se puede dar vínculo vital a sí mismo, por cierto. Así que nada, lo dejamos ya en 10 de vida nada más. Y me ha dado mucha rabia gastar el fantasma de ruina en Brasca. Un poco caca la jugada. Pero quería conservar el Orador de los Cielos. ¡Wow! Recupera un 4-4. Perdemos la devoción. ¡Joder, qué partida más mala! ¡Qué mala suerte, por Dios! Qué mala suerte. Si nos gana esta partida va a dar mucha pena. Que nos ha salido todo al revés, todo mal. Buena decisión. Brasca es bastante peligrosa. Sigo dudándolo. Ahora no habría recuperado un 4-4. Sigo dudando que haya sido buena decisión matar esa brasca. Ya os digo, porque le hemos dado un 4-4 que ahora es un problema. No quiero perder el orador de los cielos.
porque es la única posibilidad de tener devoción a medio plazo. Efectivamente, acabamos de tener aquí un poquito de suerte. Vale, pues está bien entonces. Nos vamos a cargar esa gansa dorada. Le quedan 5 de vida al oponente. Y yo creo que vamos a seguir atacando, ¿eh? Porque se queda ya 5 de vida. Tiene que chumbloquear. O si no chumbloquea, se queda ya muy justito. Chumbloquea. Perfecto. No vamos a llegar a 27 vidas, supongo. Yo si hubiese sido él, creo que no habría bloqueado, sinceramente. Pero es una verde negra, tendrá un montón de removal. En el momento que nos mate el fantasma de la ruina o el orador de los cielos, estamos otra vez igual. Tenemos que top deckearnos una compañía reunida y que nos salga algo con ella, ¿no? No que sea como la de antes. Vale, a fail. Me he dejado la tierra en mano. Dejaos las tierras en mano, si os sobran, si no valen para nada. Al final nos exilia del cementerio algo. Y una Liliana. Cartas en tu cementerio, 5. Hola, nos mata el Elliot. Esto nos mata a Elliot. Pero el rival decide matarnos el Orador de los Cielos, ¿vale? Pues tenemos que top deckearnos un bicho. O top deckeamos un bicho o lo tenemos muy mal. Muchas tierras, compañía reunida a nada, arena pirexiana. Es una carta un poco ya mediocrilla a estas alturas. De la vida. No va a atacar, supongo. Vale, es un bicho. Nos vale, es un bicho. Vamos a ver si matamos a esa Lirena. No la matamos. Vale, entonces estamos bien. Vale, bien. Roba dos cartas, eso es lo malo. Que nos haga perder algunas vidas a nosotros no nos afecta. Me preocupa el menos 3 que nos mate el Elliot. Vale, una tierra y la otra carta de la mano, a ver qué es. Mira que es mala esta Liliana. Y luego en juego tampoco es tan mala, ¿verdad? Dices, joder, está fastidiándonos bastante. ¿Qué le quedará en mano? Un removal, nos mata el fantasma de Rorunei y estamos perdidos también. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Venga, si robamos un bicho, estamos otra vez con devoción. Un bicho de doble, claro, doble blanco tiene que ser. Matthew84, buenas noches. Tengo aquí una cosita para ti, que lo sepas. Me has asustado. No demasiado, no ha sido una exageración loca, pero me has asustado. Y Discontroller, muchas gracias por esa suscripción. 6 meses ya. Se agradecen un montonazo esos 6 meses de suscripción. Y como digo, Matthew, me has asustado. No me ha asustado demasiado hoy. Quizás el volumen no lo tenía demasiado alto. Y no me ha provocado un infarto de miocardio. Hemos estado cerca, pero no. Y muchas gracias, como decía, Discontroller, por esos 6 meses de suscripción. Esta partida la vamos a perder contra un mazo de muy dudosa calidad, ¿eh? O sea, a ver, si nos top deckeamos una compañía reunida, esto puede dar la vuelta. Tongo. No me puedo asustar siempre, lo siento. A Satimipo sí la has asustado, dice que se le ha caído el auricular del oído. Así que aunque a mí no me has provocado un infarto, que sepas que hay gente a la que sí se lo has provocado. ¿Por qué nuestro rival mata? ¿Habéis visto lo que acaba de hacer? En lugar de matarnos... Ah, es que nos va a matar las dos, supongo, ¿no? Ah, pues no. No entiendo absolutamente nada de lo que está haciendo nuestro rival. ¡Venga ya! Que es que llevamos un mazo de 20... ¿De cuántas tierras lleva este mazo? ¿19 tierras o 20? Me estoy desesperando.
y él robando tres cartas extras ahí. Venga, va, dale igual. Dale vínculo vital. No, no me he acordado, es cierto. Estaba quejándome. Es cierto, se me olvidó darle vínculo vital. He fallado ahí. Pues sería un 4-4 en lugar de un 3-3. Así que mal por mí. No entiendo lo que está haciendo. Se está descartando cartas a sí mismo en lugar de jugarlas. No sé. Es que es imposible. Es que hemos robado otra tierra. O sea que hacemos solamente un daño. Le quita tres contadores. Vale. Pegaríamos... No, pegaría lo mismo. Al final, si me hubiese acordado de hacer el vínculo vital, lo único que habría cambiado es que en lugar de 20 vidas tendríamos 23 del turno anterior. Así que estamos igual, más o menos. No sé qué está haciendo el rival. Está robando, como digo, tres cartas por turno y solo roba morralla y se la descarta, no sé. Venga, por favor. Cruzar dedos, que es que con que me salga cualquier carta o ya si no sale una compañía reunida, fiesta de la espuma. Cualquier cosita, por pequeña que sea, sería suficiente. Vale, ha jugado otro castillo de Nimbo Oscuro, le quedan 6 de vida. Por cierto, le mata su propia arena pirexiana, como siga así. Si nos sigue dando turnos, al final se muere el solo. Me estoy dejando todo el rato la tierra en mano, lógicamente, para que si nos descarta con Liliana no perdamos 3 vidas, ¿no? Castlevania dice, yo le pegaba la cara. Ahora una Liliana de las gordas. Pues es cierto. Tendríamos que haberle pegado a él, ¿verdad? No, lo que pasa es que si le hubiese pegado a él, nos habría matado esta protectora y ni siquiera existiría esa protectora de almas. Ahora con esta Liliana ya en mesa, ya sí que necesitaríamos de verdad una compañía reunida, ¿eh? Está jugando unas cartas de vergüenza ajena y nos va a ganar con estas cartas, ¿eh? Fijaos con qué cartas. Madre mía. Recupera un pasaje de leyenda. Lo rejugará, supongo. Venga, cruzad dedos. Si robamos algo bueno... ¡Oh! Primero juega el bicho y luego lo sacrifica. Si es que es un genio este tío. Es que es un genio. Buenas, Dank. ¿Qué tal? Bienvenido. Otra tierra. Es que hemos robado 4 o 5 tierras seguidas. No me lo puedo creer. Que solamente hemos robado tierras todo el rato. No cualquiera llega al 98% de mítico. No me lo puedo ni creer lo que estoy viendo en esta partida. Es que no me lo puedo creer. Este ya sí que es un peligro. Este nos mata en un par de ataques. Y se descarta un remordimiento angustioso. Eso es lógico, eso sí que es lógico. Venga, venga, va. Una compañía reunida. O un bicho. Cualquier cosilla nos vale. Un Daxos, nos vale un Daxos. No tenemos devoción, pero bueno, un Daxos es mejor que nada. Pasamos turno. Dice Castlevania, Collected Company into 6 tierras, ¿os imagináis? Es que eso ya ha pasado esta noche. Ha pasado una vez, pero otras 2 veces más... Ha pasado que me ha salido solamente una criatura. Así que es más o menos lo que llevamos haciendo toda la noche. O sea, es decir... Todo el rato, es que esta noche... No, en esta ya ha pasado en esta partida, ¿no? La primera compañía reunida ha sido a una criatura. Pero que nos ha ocurrido ya unas cuantas veces hoy. Aquí la buena noticia es que podemos chumbloquear al bicho, que pega mucho. Y le queda muy poquito... Ah, no, con esto ya gana vidas y gana 200 millones de vidas. Ah, venga, sí. Qué bien juegas. No has tenido suerte ni nada. Hemos robado 5 tierras seguidas. Ahora sí que hemos perdido 200 puestos de golpe. Qué injusto es el Magic a veces, ¿eh?
instalar Magic Arena en Linux. En Linux no se puede, pero si usas Linux, instálate una máquina virtual, ponte un Windows en la máquina virtual, eso funciona, y te pones Magic Arena, supongo, ¿no? Liliana Tribal, nuevo meta. ¡Qué vergüenza! Vergoña. Penitenciat... No sé qué, no sé leer eso. Ni lo voy a intentar. Dice Pepeto que él usa Linux usando Lutris. A través de Wine, obviamente. Por supuesto. A ver, cajera. Oh, es el mazo de 9 vidas. No podemos ganar. Este sí que nos gana. No podemos hacer nada. Esta partida está perdida ya. Bueno, a ver, no tiene por qué ser obligatoriamente el mazo de 9 vidas, pero es muy probable que lo sea, y sale él. Esto es imposible. Voy a hacer mulligan en busca de más bichos de primer y segundo turno y en busca de al menos un fantasma de la ruina para poder quitarle alguno de los encantamientos. Me encanta el optimismo de Domingo. No se llama, no es optimismo, se llama realidad. Es que la gente no suele practicar la realidad. Ojalá tuviese solo 9 vidas, pero no, no es eso. Es una carta que se llama 9 vidas. Efectivamente. No es ni optimismo ni pesimismo, es que es cruda realidad. Es que es así, las cosas son así. Ah, pero no lleva rojo. Hemos hecho mulligan en busca de cartas que a lo mejor no necesitamos. Ah, vale, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Vale, vale, vale. Valen, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues quizás la mano que teníamos inicialmente sí era buena. Voy a jugar el Elliot, porque si robamos la cuarta tierra, podemos hacer compañía reunida y cabe la posibilidad de que sea una muy buena compañía reunida e incluso ganar la devoción. Mira que tenemos cartas que son buenas contra esto, que ganamos vidas o que las criaturas entran giradas, pero no. No ha salido ninguna de ellas. De hecho, ni siquiera hemos robado la cuarta tierra. Vale, es posible que estemos muertos. Lo vamos a saber en pocos segundos. Uff. Nos va a ganar pegando con esta miseria de bichos. Venga ya. Nos va a ganar el peor ma... Este sí. No digo nada. Buenas, Java Sakura. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y Javier Serre ha canjeado esta carta. Deja de llorar, juega y gana, efectivamente. Efectivamente, vamos a jugar y ganar. Hemos empezado top 300 o top 200, no sé qué, y estamos en el 800. Esto no puede ser, Macarm. Os dejo, felices fiestas a todos. Macarm, muy buenas noches, muchas gracias y felices fiestas también para ti. Buenas noches. ¡Zas en toda la boca! Pavlovsky, no me digas eso. ¡Zas en toda la boca! Me voy a quedar esta mano. Ya sé que estoy loquísimo, pero me la voy a quedar. En cuanto robemos una hipotética segunda tierra, este mazo funciona. O sea, esta mano funciona, quiero decir. No la hemos robado, pero... Tranquilos, ya la robaremos algún día. Y Ridu, muchísimas gracias por esa suscripción, 4 meses, agradece un montonazo. Buenas noches, por cierto, también, que creo que acabas de entrar, ¿verdad? Juega Muxus y llega a top 1. Nah, no creo que con Muxus... Ey, Rapsolo, buenas noches. No creo que con Muxus vayas a llegar a top 1, ¿eh? Lo veo muy complicado. O sea, quiero decir, no por jugar Muxus vas a llegar a top 1. No, no es un buen mazo tampoco. La gente... O sea, sí es un buen mazo, pero la gente va muy preparada contra ese mazo. Se está notando que no hemos robado la segunda tierra aún.
Esto es muy mala noticia porque yo contaba con que no supiese que tenemos desembarco de la Legión y que nos dejase atacar con tres bichos en algún momento. Soy demasiado ingenuo, quizás. Venga, tierra ahora. Una tierra ahora podría valernos todavía, ¿eh? Ay, parece que aún no estamos por la labor de la tercera tierra, de la segunda tierra. Y pececillo, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y Aneric dice, cuando necesitas tierras te tocan criaturas. Y cuando necesitas criaturas te tocan tierras. Voy a dejar de verte por si se me pega el gafe. No pasa nada. A veces ocurre esto. Malas rachas y pierdes unas poquillas partidas seguidas. Y todas un poco así mala suerte y tal, ¿no? La cuestión es si ahora merece la pena atacar o no. Mira, ahora viene la tierra. Bastante tarde, ¿verdad? Esta tierra. Creo que hay que hacer esto. Nos cargamos la tierra y le pegamos un poquitito a esa Nisa. Y damos la vuelta al desembarco de la Legión. Y no sé si jugar. Bueno, Volk. Muchísimas gracias, Volk, por esos 5 cofres de streams de la colección básica. Mucha suerte con ellos. A ver si te sale alguna de las cartas top, alguna de las cosas buenas. A ver, va a convertir una tierra en un 3-3. ¿Qué nos interesa más? Vamos a jugar esto, venga, va. No hay prisa tampoco para el Alseide. Volk dice, quiero un susto. Muchas gracias, Volk, mucha suerte. Y Dean Hatcher, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué me estás contando? Bramido del Carnarium. Es la última carta que esperaba ver en este mazo. Tenemos 20 vidas. Claro, Sexilian. El Lurrus no es muy bueno ahora mismo. Estoy pensando que al menos podemos hacer doble block y matar una tierra si ataca con ellas. O no. Quizás no. Ya demasiado. Yo creo que ya de aquí no salimos. Hemos estado, creo que, 4 turnos con una sola tierra. Y claro, al final se acaba pagando 4 turnos con una sola tierra. Pues nada, un lurruscito. ¿Cómo? ¿Que también lleva sabotaje siniestro? Bueno, pues nada. Pues nada, sabotaje siniestro. Road to top 1200. Pero para abajo, no para arriba. Ay, Dios mío, qué desastre. Vaya racha más mala, más tonta. Bueno, ¿sabéis qué? Me he cansado porque este es un mazo para estar top 1, ¿vale? Y lo ha demostrado. Hemos ganado, yo qué sé, 8 o 10 partidas casi seguidas al principio. Y ahora estamos entrando en barrena, en plan de todo el rato mulligans, atascos de tierras, fludeos infinitos, mazos absurdos, pura suerte total del rival. Así que a partir de aquí me voy a concentrar en las partidas, voy a hacer menos caso al chat, voy a centrarme en las partidas y vamos a ganar todas. Esto no puede ser. Venga va. Ahí está. ¿Veis? En cuanto me he concentrado, me han dado ya la mano. Ya está hecho. Vale, venga va. Ahora me hace mana choque, me mata todo lo que juego. Uf, como soy tan gafe, ya me estaba temiendo lo peor, os lo juro. No hace falta que le digamos que tenemos verde.
¿Creéis que bloqueará al minero de Skirk si atacamos? Los escupitajos funcionan, efectivamente. Mira, ya se ha rendido. Nos ha visto... O sea, qué absurdo, ¿no? Rendirse de esa manera tan tonta. Tremenda partida. Cosas que pasan. No tiene sentido haberse rendido. O sea, ningún sentido, vamos. Y Volk 81... Me ha tocado la mejor carta, cara de payaso, caca con ojos, hombre y persona en la cava, mano haciendo el signo de cuernos. La carta de mi guardia pretoriana. Vale, es una Rakdos Sacrifice. Es un pairing muy complicado. Sí, efectivamente, Pascu. Esta sabana, esta canción. Que yo pensaba que tenía derechos o algo, esta canción. Es que esto está... Es terrible, está... Es que yo creo que hay que matar el arcanista antes de nada. Hay que matar al arcanista antes de nada porque es lo mismo, hace Fatal Push. O sea, yo juego esto y él hace Fatal Push, Fatal Push. Y me mata todo. Así que paso. Piromante viejoven. Este está bien. Este no nos importa tanto. Ah, esto sí me fastidia un poquito más. ¿Veis? Tenía sed del jefe de sangre. Con el arcanista, hacía sed del jefe de sangre, y nos mataba todo. Ojo que tenemos el combate. Y el siguiente turno el Elliot. Con esto y con un piromante. Nos viene hasta bien. O sea, si pudiésemos elegir, yo le diría, mira, toma un piromante, Paddy. Toma el piromante. Ahí está. Ya empezamos a crecer. Lo que pasa es que luego te hace reclamar al primogénito, te quito tu 20-20 y te mato con él. Eso es lo malo. Nos lo mató además. Y lo malo es que no tenemos más bichos ahora mismo. El Elliot únicamente, pero no es un bicho. Tenemos que robarnos una compañía reunida para rehacernos de este comienzo, ¿no? Porque nos ha castigado bastante. No es mal robo. El Croxa no creo que lo pueda jugar el siguiente turno porque tiene 4 cartas en el cementerio, nada más. Creo que esta tierra hay que jugarla. Lo que no sé es si jugar el Daxos o el Elliot ahora ya. Voy a jugar el Elliot. Quizás la tierra me la podría haber dejado en mano, pero es que esta tierra es buena, es la que pone tokens, la podemos utilizar. Me ha pasado alguna vez en estas partidas que empieza a poner tokens y el Daxos al final es... O sea, el Elliot, perdón, es un 8-8 y gana el Elliot del solo. De un solo ataque. Cosas así que se despista el rival y juegas esto y le das devoción y ataca de mucho y gana. Va a ser difícil, pero no es imposible. Es imposible ya que ganemos. Buah. Es imposible porque con el arcanista ataca, juega todo lo que tiene el cementerio, que es todo removal. ¿Veis a lo que me refería? Que le hacemos mucho daño, pero no es suficiente para ganar la partida. Lo dejamos a 7 y aquí se acabó. Ya te ha acabado el arcanista, puede jugar el Croxa desde el cementerio y game over. Samurai, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ya salimos por fin unos días de vacaciones, qué suerte. Eso está bien. Y encima también tiene uno de estos. Lo que pasa es que... A ver, el rival no va a ser tonto. Y no va a girar todos los bichos que tiene. Siempre va a dejar un bloqueador, supongo. Para, por si yo que sé, consigo la devoción, que no le matemos de un golpe. Aquí nos mata el compañero de manada Hani, como os decía. Sí. Ganamos otra vida.
A ver, si nos sale un Alseide, lo que pasa es que tenemos devoción 3. Un Alseide no nos vale a secas. Para darle protección a esto contra rojo, atacar y matarlo de un golpe. No es imposible. Vale, sigue poniendo bichos. Y Javier SR, venía a escribirme al récord Guinness. ¿Qué ha hecho usted? He hecho este puzzle en un año. ¿Y dónde está la dificultad? En la caja ponía de 4 a 5 años. Está bien ese chiste. ¿Veis? A esto me refería con lo de poder ganar la partida. Lo malo es que ahora sí va a jugar el Croxa y me va a quitar esta carta de la mano. Así que en respuesta al Croxa tenemos que hacer la compañía reunida, con lo cual ya perdemos el efecto sorpresa. Y Pablo dice, te va a tocar una compañía con Alseide Win Condition. Ojalá. Ojalá fuese cierto. Voy a poner las letras ahí un poquito más en medio que se ven mejor. Es que me está costando leerlas. Las tengo en un extremo muy lejano de la pantalla. Y ahí mucho mejor. Pavlovsky. Bueno, lo mismo. Te la voy a devolver, Pavlovsky. Te devuelvo la carta porque la has enviado por duplicado. La has enviado duplicada por error, supongo, ¿no? Así que la segunda que has enviado te la devuelvo para que la puedas gastar en otro momento más adecuado. ¿Es posible que hayamos ganado? No, porque aún tiene que atacar con el arcanista. Aún tiene que atacar con el arcanista. Y le da... Y, o sea, es decir, es el problema de lo que os decía. Como tiene el Croxa, juega el Croxa, me descarta la carta. Pues sí ganábamos. Sí ganábamos. Sí que podríamos haber ganado. Nos tiene que matar la Alseide. No ha matado la Alseide. No ha matado al Alseide. No ha matado al Alseide. O sea que si nos robamos cualquier bicho, ganamos devoción, le damos protección contra rojo al Eliod y perdemos la devoción. Perderíamos la devoción si sacrifico al Alseide para darle protección. Y se rinde. Que además va y se rinde. No tengo palabras. Pavlovsky dice que tu rival no se entera de nada. Ay, madre mía. El juego psicológico. Foto. Mi rival va con este gorro, va así. Madre mía. Pero yo me he dado cuenta de eso porque nos pasó antes. Me pasó antes en una partida lo de sacrificarla al 6 y perder la devoción. Ha llegado a Papá Noel con un regalo muy majo. Bueno, esto no pasa nada. Esto no pasa siempre. Id corriendo a su stream. A ver si está streameando ahí a trolearle, a ponerle FF. FF en el chat. Yo os dije que iba a ganar todas, hasta las que no podía ganar. Y lo que digo, lo que prometo, lo cumplo. Top 729. Buah, es muy difícil hacer top 1200. Porque en cuanto pierdes dos o tres partidas seguidas, te hundes. Hemos pasado de 200 a 800 con tres derrotas. Y luego, además, aunque el gran día. El gran día en el cual se decide quién entra en el 1200 y quién no, que es el último día de la temporada, ese día a lo mejor te acuestas, te vas a dormir en el top 800 y te has quedado fuera y cosas así. Rival emporrado, dice Pascual Clip. Oh, es Goblins. Vale, vale, vale. Es Gobos. Obviamente hay que hacer el compañero antes para que crezca el que ya tenemos en mesa. Y bueno, no estoy tranquilo, o sea, es Goblins, te puedo hacer Muxus de cuarto turno y ganarte, ¿no?
Cuerno del Heraldo, vale. Es decir, tiene 3, 4, 5. Tierra el siguiente turno 6. Yo, por supuesto, solo robo tierras. Solo robo tierras. A veces alucino yo con estas cosas. No puedo atacar con la protectora, estaba pensando, ¿merece la pena atacar con la protectora? Le he dado mil vueltas, pero no. Porque si él ahora hace Muxus, que es probable que haga el Muxus de cuarto turno, efectivamente, da igual. Hace el Muxus, y si es que ya no llevan ni Goblins, ya les da igual, lo único que quieren hacer es Muxus. Les da igual lo que jueguen antes, ya están jugando cartas como Cuerno de Heraldo. Ah, pues no tiene Muxus. Pero están jugando, el mazo es un problema y cada vez se nota más. Porque ya están jugando cartas como Piedra Mental, Cuerno de Heraldo, el único objetivo que tienen ya estos mazos es hacer Muxus lo antes posible y punto, y les da igual todo lo demás. Es evidente que Muxus es una carta problemática. Yo no entiendo la discusión, como hay gente que defiende lo del Muxus. Es una carta absurda. Ha hecho Matrona y se busca el Krenko. Ahora sí que estaría guay robarnos al sello también, ¿eh? Lo malo es que no pasamos por aquí con tantos bloqueadores. Se ha buscado Krenko y podría haber tenido maná suficiente. Podría haber tenido maná suficiente para un Muxus. Es decir, ¿no tendrá el Muxus en mano? O sí tendrá el Muxus en mano. Simplemente está esperando al momento más adecuado, ¿no? Voy a atacar con 3 para dar la vuelta al desembarco de la legión. Es que ya no ganamos. Ya con el Krenko... ya lo llena todo. Ya no podemos. Necesitamos la Alseide. One more time. Ah, este Krenko pone otros 4 tokens más. Más los bichos que juegue. Yo creo que ya no ganamos esta partida, ¿eh? No lleva Muxus, dice Sassoris God. Sí, sí, lo lleva. Míralo, ahí está. Le ha salido ahora. Le ha salido con el Cuerno del Heraldo. Pero ahora sí tiene 4, 5, 6. Lo puede jugar. Y no lo juega otra vez. Dos veces que no juega el Muxus. Si nos top dequeamos la Alseide, nos vamos a reír. Fuf. Fuf. Qué pena no tener un Elliot. Dicho, imagináis todo esto con un Elliot. La que estaríamos liando con un Elliot. Un Alseide y matamos de un golpe. Claro, tiene 12, tiene ahí 6 atacantes, los dos. Está siendo muy optimista, yo creo, haciendo ese ataque, ¿no? ¿Qué nos puede salvar? Un Alseide. Ah, hay que meter más Alseides en este mazo para estas cosas. No he bloqueado, se me ha pasado la prioridad. Que llevamos uno en el mazo. Mamasita, dice Castelvania. Venga, venga, o sea, va, ya, venga, va. Voy a pagar Magic Arena. ¿Quiere usted salir del juego? Sí, quiere salir del juego. O sea, déjalo, vamos a... Es que ya hemos llevado 2 o 3 partidas así, va. O sea, no hago más que llorar, me quejo cuando pierdo y luego cuando gano me pasan estas cosas. Venga, fuera, fuera. Se acabó Magic Arena. No jugamos ya más por hoy porque ya hemos roto el juego. O sea, ya hemos roto el Magic Arena, ya no vamos a seguir con esto. Es tontería. Pavlovsky, 2 partidas seguidas de Win Condition. Oye, ¿cuántas alseidas llevo en el mazo? A lo mejor debería meter más, ¿no? Calvito suertudo, dice Blas de Lezo. ¿Os estáis dando cuenta que el Alseide es la win condition del mazo? Pues este listado... O sea, yo vi un listado de este mazo por ahí y no llevaba ninguna Alseide. Y yo dije, joder, es que alguna Alseide le vendría súper bien. Y nos está dando varias victorias, ¿eh? No, vamos a seguir jugando a Magic, era broma. Voy a mirar el mazo un segundito. A ver cómo lo tenemos ahora mismo.
A ver si hay alguna carta que cambiaría. Tierras, por cierto, tierras, llevamos 22 tierras. Es que son muchas, quizás 22 tierras. Voy a quitar una llanura. No, voy a quitar una senda de ático enramado. Una senda de ático enramado, creo que voy a quitar. Y vamos a meter una al 6 de más. Llevamos solamente una. Una al 6 de más. Nada, y voy a volver a meter la senda de ático enramado y voy a quitar una llanura. 21 tierras, ¿vale? Vamos a dejarlo en 21. Mete 4 al 6 desde domingo, dice Pepeto. Es que todas las cartas. Es que está bastante bien el mazo. No me gustan los finales incomprensibles. No los veo demasiado útiles, la verdad. Sorry, amigos, aquí solo al 6. Juan Diego, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a dejarlo así. ¿Sabéis qué pasa? Que el mazo tiene que llevar 22 tierras por las 4 compañías reunidas. Y luego llevas también un montón de cartas de coste 3. Pero vamos a forzar a 21. Vamos a meter 21 tierras a ver si nos funciona. Entrenamiento setesano, estás loco. A ver cómo. Ah, el que da Royal, ¿no? Setesano, ¿por qué no sale? ¿Por tendrá dos S o qué? Tiene dos S, efectivamente. Más un más cero, arrollar y robas carta. De todas maneras, es que el mazo. Ah, el entrenamiento setesano es un. Eso sí que es un chiste, no podemos meterlo, ¿no? Y Milhouse ha comprado un cofre de la colección básica. Muchas gracias, de Streamlutz. Fer dice: 21 tierras son pocas, lo sé. Yo metería 5 al 6 y me parecen pocas, dice Nerfiop. La espada de equipo. No, eso sí que no. Bueno, más 2 y volar, ¿verdad? Y el que da anti maleficio más 1 por 1 verde. El mazo no lleva verde prácticamente, ¿eh? Es una mano blanca. El splash verde lo lleva para ese cuarto turno hacer compañía reunida. Yo creo que no hay que flipar si meter cartas verdes. Vamos a ver, vamos a ver. Hemos cambiado una tierra por un alceide. Ya está, no nos flipéis, tranquilo. No hemos hecho un cambio aquí. 60 alceides, dice Castlevania. Es que estos mazos, generalmente, todos los turnos giran todas sus tierras. Normalmente. Entonces, los hechizos instantáneos de esos de más uno, protección o lo que sea, generalmente son un poco contraproducentes. Entiendo que la idea podría ser buena, ¿no? Dos Jan. ¿Qué es esto? Ah, mira, este es un mazo de 9 vidas. No podemos ganar. Ya os lo voy adelantando que no ganamos esta partida. Porque ahora va a hacer 9 vidas o la otra cosa y ya está. Ya hemos perdido. No podemos ganar. Ahí está la solemnidad. Ahora hacen 9 vidas o una ira de Dios y ya está. Encima nos hemos robado. Me he quitado una tierra y nos hemos robado otras 200 tierras. No he jugado tierra verde. No he querido jugar tierra verde para que no sepa que tenemos verde, por si eso significase algo. A ver, tenemos ira de Dios. Vale. Bueno, o sea que todavía no hemos perdido. Esa es la buena noticia. Aún no hemos perdido. Eso sí, si seguimos robando tierra tras tierra tras tierra, pues sí, claro. O sea, 21 tierras van a ser pocas. Y Matthew84, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. Cuéntanos tu menú de Nochebuena. No tengo ni idea del menú. Vamos a conceder esto. Es tontería seguir esta partida. Es que ahora hace 9 vidas y ya está, se acabó. No tengo ni idea del menú de Nochebuena, yo qué sé. Voy a ir a casa de los padres de Laura, lo que me pongan. Creo que Laura ha estado antes como unos 5 minutos contándome lo que vamos a cenar, pero no. Yo le he dicho a Laura, pedimos unas pizzas, pero me ha dicho que no. Sí, como dice Diomedes, realmente va mejor bajarle el número de tierras porque el barajador está sesgado. Eso es cierto, por eso no me preocupa mucho bajar una tierra. Con los fantasmas remontas, entre comillas. Remontar es una palabra muy, muy optimista. ¿Sabes que el 9 vidas tiene antimaleficio, verdad? Mira, Arras dice que va a pedir pizza mañana. Ya sabéis que yo soy una de las personas más fanáticas de la pizza de este planeta.
De hecho, a ver, os voy a decir la verdad. Hoy he cenado pizza, ¿vale? Hoy hemos cenado pizza. Hemos pedido al Domino's. Yo me he comido una cabra melizada con masa pan pizza. Esto puede ser una azul blanca de control o una Azorius Auras. Ahora veremos. A ver. De momento no hay auras. Si tiene counters o si tiene removal, no va a haber mucha diferencia. ¿Será un mazo de control? ¿Nos hará ira de Dios en el cuarto turno? ¿Qué creéis? Me la voy a jugar a meter más bichos en mesa. Y luego hacemos compañía reunida. Si la hace la ira, compañía reunida y ganamos. Ah, pues sí, es Azorius de control. O sea que digamos como que tenemos un poco una probabilidad alta de ganar esta partida. Porque el turno que él tire la ira le va a quedar poca vida. Y nosotros vamos a hacer compañía reunida, supongo. Consola KFC, sí, la habéis visto, ¿no? Lo de la consola de Kentucky Fried Chicken. Pero eso es cierto, luego voy a investigarlo, ¿eh? A ver qué dicen los periódicos. Ahora en los periódicos, en los periódicos más importantes del país, en primera plana. Kentucky Fried Chicken tendrá su propia consola. De momento, en los periódicos de tirada nacional no pone nada de la consola del Kentucky Fried Chicken. Todo se andará. ¡Ojo! A 4 y 3, 7 y 1, 8 y 1, 9. ¿Podríamos llegar a haber ganado en este momento con la compañía reunida? Sí, pero la posibilidad es tan remota que no merece la pena ni intentarlo. Le quedan 6 de vida. Cruza dedos. Nos tira la ira de Dios. Ahí está, nos mata todo. Compañía reunida al final del turno. Dos uno unos, pero ganamos las vidas y podemos poner un ángel también. A lo mejor no ganamos esta partida, nos puede remontar todavía, ¿eh? Vale, subimos a 26. Si ponemos un token con esto, también subimos a 27. Me guardo la 6 de la protectora en mano. Venga, ponemos un 1-1, ganamos una vida. Llegamos a 27 y ponemos un 4-4. Si tira otra ira, estamos perdidos. Si no tiene la ira, pues ganamos. Bueno, no somos letales. Si nos mata el ángel 4-4, lo dejaríamos a 1. Pero tenemos la tierra para poner tokens y la protectora en mano. ¡Ojo! Tiene 7 de vida. Un Lurrus. Alceide. ¿Nos llega? No lo matamos. Estoy echando cuentas a ver si hay alguna forma de ganar en este turno, pero no hay forma de ganar en este turno. No hay forma de ganar este turno. Voy a atacar así, me da igual que me mate la protectora de almas. Uf, no me esperaba eso. Vale, pues se quedan 6 de vida todavía, nuestro amigo. Me va a quedar igual, ¿eh? Confío en el... Si tira una ira, o si hace la zona de explosión. Bueno, la zona de explosión solo mata al orador. Gana el control del token. Vale. Buena jugada. La verdad es que solamente es la ira la única que nos preocupa realmente, ¿no?
Voy a hacer el mismo ataque. Aquí pasa solamente un daño, pero no importa mucho. O sea, los bloqueos son obvios, ¿no? 4-4 al 4-4. Aquí, aquí. Vale, ponemos otra vez un 4-4. Es que como tiene la zona de explosión, no puedo jugar estas dos. Nos las mata nuevamente. Voy a pasar el turno. Vamos a poner un 1-1 al final del turno. Volvemos a pegar con todo. No había pensado que pudiese jugarnos eso. Puede que hayamos perdido. No, no hemos perdido todavía. Pero no son buenas noticias. Madre mía. Es que tiene la... Venga, va, da igual. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Aquí ya nos la jugamos, nos tira una ira de Dios, perdemos y ya está. ¡Al Alceide! La Alceide podría haber sido la partida, no he caído en lo del Alceide, pero no llegábamos porque esto solo pega a 4, lo habríamos dejado a 1. No habría sido suficiente el Alceide. Nos ha faltado un Elliot para poder distribuir contadores más uno a nuestro gusto. Ataca con la surcadora, hace ira de Dios y perdemos. A ver, yo quizás he metido demasiados bichos en mesa. Podría no haberlos metido. A ver si gasta jaula del cavatumbas, ¿vale? Vale, porque no es el fin del mundo. Activamos la habilidad de esto para que se disparen las cosas que tienen que dispararse. Vale. Si atacamos con todo, ganamos. Nos va a matar. Con esto nos mata a los bichos de coste 1, ¿vale? Puede bloquear con una surcadora. Al Alceide que no podemos jugar ahora, ¿eh? Con el Lurus. Por culpa de la jaula. Tenemos formas de quitarnos esa jaula del medio, ¿eh? Venga, vamos a atacar. Con este como mínimo. Ataca solamente con el compañero de manada, Hani. Quiero que pete la zona de explosión para jugar esto. Vale, de acuerdo. Bien. ¿Qué creéis? Que no tiene la ira, ¿no? Va, va a activar la tierra. Es que la va a activar ahora seguro, para matar ya al orador y la protectora de almas. O sea, jugar esto ahora significaría suicidarlo absurdamente. Intervención de 5. De acuerdo, o sea, no activa la tierra todavía. La ira no la tendrá. Ya acaba de robar dos cartas de 5, de las 5 siguientes. Y roba carta extra con la surcadora. Ahora este turno ya sí atacamos con todo. Y si no tiene nada, pues ganamos. Ah, ya te acaba de tirar la ira. Supongo, ¿no? Bueno, nosotros chumbloqueamos. Bueno, chumbloqueamos. Bloqueamos con todo. Y tirará la ira después. O sea, sube a 10 de vida. Pero nosotros vamos a jugar doble orador. Es que tiene la tierra todavía. Ah, la zona de explosión. Rasgar el cielín. Vale, no podemos hacer nada. Robamos carta. Nada, caca. Podríamos haber robado, por ejemplo, también haber tenido una compañía reunida. Y sigue teniendo la tierra esta, la zona de explosión. No sé cómo lo hacemos para robar tantas tierras. En todas las partidas. Venga, le vamos a forzar a que gaste ya la tierra esta.
Obviamente el otro me lo guardo en mano. Arrast tiene una jaula. No puedo jugar bichos del cementerio. No puedo jugar nada desde el cementerio. Ay, no puedo jugar la compañía reunida tampoco, claro, por la jaula del cavatumbas. Lo que tenemos que robarnos es un fantasma de la ruina para cargarnos la jaula. Eso es lo que necesitamos. Voy a activar esto antes de que se dé cuenta de que puede usar la zona de explosión. Vaya. Mira lo que teníamos en mano, ¿eh? Mala suerte no haberlo hecho antes. Uno piensa, será irrelevante, ¿no? Cuidado. Tendría que haber hecho esto antes de haber atacado. No me he dado cuenta. No se me ha ocurrido. Esto destruye todos los permanentes de coste 1 o menos. Eso también es cierto. No, de coste 1. Lo voy a jugar igualmente. A ver si ya de una vez peta esa tierra y ya podemos jugar libremente las cosas. O sea, tenemos que robarnos un fantasma de la ruina para matar la jaula del cavatumbas. Y luego una compañía reunida para tener alguna opción. Ahora se dará cuenta de lo de la jaula. ¿De qué cosa me tengo que dar de la jaula que no he dicho yo 4 veces? Ah, de zona de explosión podría cargarse la jaula. Ah, por eso no lo estaba haciendo. No creo que... Pero es cierto. Lo malo es que ahora tendrá counters. Eso también es malo. No es normal que robemos esta cantidad de tierras en estas partidas de una forma tan, tan constante, ¿no? Bueno. Ya no quedan tierras en este mazo, casi. Y ahora counter a esto, absorber y ya se acabó. Supongo. No, no hay counter a eso. Vale. Menos mal que se quita una tierra. Es verdad, es que en las dos partidas que hemos jugado después de eso, hemos robado millones de tierras. Tranquilo, Castlevania, no hace falta que grites a la pantalla para decirle que si peta eso, se peta su jaula. Pues qué más da, ya lo ha hecho. ¿Y qué? ¿Y qué ha cambiado la partida por eso? No es un error suyo, es una decisión. Es lo que ha decidido hacer y tampoco he visto que se haya caído el mundo ni que haya perdido la partida por ello. ¿Es que te crees que las 4 cartas de la mano que tiene no son 4 counters? Le da igual la jaula. Ahí va el primer counter. Hasta que no le... Si es que está robando varias cartas extras por turno con el Teferi. Vamos a rendirnos, no vamos a ningún sitio. Hemos estado muy cerca de ganar esta partida. Muy cerca, muy cerca. Y al final nos ha acabado remontando. Ha habido quizás un momento en el que ha sido demasiado... He tenido demasiado cuidado, quizás tendríamos que haber sido más agresivos. Sí, hemos caído yo que sé cuántos puestos ahora, 200 puestos o algo así. Las derrotas te quitan a veces 200 puestos o 300. Pero las victorias nunca te dan 200 o 300 puestos. Sí, nos ha bajado mucho. Satimipo dice la última y me voy a dormir. Y yo igual. Yo te digo lo mismo. Bueno, jugamos contra el top 1381. Me ha ido bastante mejor hoy fuera de cámara. Fuera de cámara he ganado, pues no sé si todas. Todas o si no todas, casi todas. Esta mano está bien, pero nos falta el verde para la compañía reunida. Esperemos robarlo. Mana gato. Vamos a ganar muchas vidas, creo. Ya tenemos el verde. No voy a decirle que tengo color verde, para que no lo sepa. Lo que no sé es si jugar el Lurrus o no jugarlo. Es una Junt Sacrifice.
es un buen momento. La sacerdotisa es muy buena, hay que cargársela. Creo que no podemos dejarla viva. Y además así no tenemos la tentación de jugar el Lurrus. Juego otra vez llanura, para que no sepa. Este ataque es un poco mediocre, quizás es mejor quedarte bloqueando al gato. Ahora nos hace confiscar pensamientos. Vale, sacerdotisa, no hay problema. Y no ataca. Creo que hay que hacer la compañía reunida antes de atacar. Por si podemos matar a la sacerdotisa con un fantasma de la ruina como este. Aunque aquí es casi mejor hacer... Nada, vamos a hacer fantasma de la ruina más Elliot. Es por la cantidad de vidas que ganamos y la cantidad de contadores que vamos a poner, merece la pena. Ay, pues un contadorcito ahí por lo menos. Otro aquí para que sea un 3-3. No, porque si nos quiere matar algo nos va a matar el fantasma de la ruina, supongo. Y ojo, que viene Lurrus con Alsei del siguiente turno. Buena compañía, esta sí que ha sido buena compañía. Esta partida hemos empezado muy bien. Ojo, que lo mismo ahora hace, yo que sé, acontecimiento de extinción o bramido del Carnarium. Mira, el bramido casi ya no hace nada a estas alturas. Voy a jugar esto antes de nada. Y juego tierra pagando dos vidas, enderezada y todo, para tener mana suficiente para hacer lo que yo quiera. Voy a poner un contador más aquí, que al menos aguante tres. Somos letales, ¿no? Tenemos 8 de devoción, además. Voy a jugar esto también. Para tener más para ganar, vamos, básicamente, este turno. No creo que hayamos ganado todavía, ¿eh? Bueno, tenemos la protección del Alseide. Él también tenía compañía reunida. Vamos a ver qué le sale. Muy bueno tiene que ser lo que le salga. Uf. 833. Hemos subido 100 puestos más o menos, algo así. Se les ni a coco. Es un buen mazo, ¿eh? Si no, no pensé, la verdad es que no sé por qué no pensé que el rival iba a hacer una compañía reunida cuando era algo bastante obvio, ¿no? Cuatro tierras enderezadas y van a ver de venga, nos da tiempo una partida más, que está durado muy poco, ¿no? La Alseide funciona en este mazo. Pues las versiones que he visto de este mazo no llevan ninguna. Yo le metí una y hemos visto que funciona, que está guay. Meterle dos Alseides está bien. Además tiene vínculo vital, es decir, tiene sentido dentro de lo que es el conjunto del mazo, sí. Te digo que esta es un poco mi versión particular, ¿eh? Los cofres de los sorteos de hoy os los doy cuando acabe el directo, ¿vale? Antes del directo de mañana los tenéis. Y os aviso, el directo de mañana... Esta mano... Es mala, ¿eh? El directo de mañana empieza a las 4 de la tarde, hora de España, es decir, UTC más 1. ¿Por qué llevas esto de base? ¿Pero qué clase de persona humana lleva eso de base? Mana de jaula. De 4 a 7 mañana tenemos torneo de histórico al mejor de 3. Voy a jugar el Daxos primero. Si robamos tercera tierra, con el fantasma de la ruina nos podemos cargar la jaula. No ha habido esa suerte. Ahora tampoco la necesitamos, pero bueno. Tenemos que robar dos tierras, ¿eh? Dos tierras para hacer Elliot... Bueno, mejor dicho, fantasma de la ruina a la jaula y compañía reunida. Solemnidad. Vale, bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos la solemnidad? No. Bueno, espérate.
nos vamos a cargar esa solemnidad. Lo que pasa es que luego él tiene ira de Dios. Me la puedo cargar después. O sea, podemos hacer este turno Elliot, por ejemplo, para que los bichos peguen un poquito más y la solemnidad cargarnos al siguiente turno. No, los bichos no pueden ganar contadores. O sea, que da igual el Elliot. Es mejor esto ya. Es lo que hay. Primero los contadores no se van a poner. Y después se resuelve el fantasma. Así que esta partida es imposible ganarla. Es un mazo de 9 vidas. Solo lleva iras de Dios. Solo lleva basura esta, ira de Dios. Lo único que lleva. Y 9 vidas y solemnidades. O sea que muy mal. Casi imposible hacer nada aquí. Obviamente vamos a hacer la compañía reunida al final de su turno. ¡Ah, no! Que tiene la jaula. Ah, me he acordado después, lo he dicho 4 veces, he dicho 4 veces. Ahora voy a hacerle esto a la jaula para poder tirar la compañía reunida. Llega el turno y no hago la compañía reunida. Da igual, la partida está perdida, si es que es imposible ganarla. Es que fijaos, es imposible que le hagamos nada. Tendría que haberme rendido ya antes. O sea, el no haber hecho la compañía reunida es irrelevante. Es irrelevante. Es irrelevante el no haberlo hecho el turno anterior porque es que no puedes ganar. No puedes ganar, cada vez que juegas un bicho gana vidas. Ahora va a tirar otra ira o va a tener cualquier cosa o el 9 vidas o lo que sea. O la solemnidad. Así que encima he regalado un turno. Quizás en lugar de la solemnidad tendríamos que haberle quitado la jaula. Nada, era imposible, o sea, no le deis más vueltas. No penséis en la partida como una partida que se puede ganar porque no se puede ganar. O sea, seamos realistas. Es un mazo que no... El suyo, un mazo que no vale para nada más que para... Para ganar a estos mazos y ya está, ¿no? Entonces está íntegramente 100% diseñado para ello. Así que no hay mucha vuelta que darle, ya digo. Daba igual. He perdido un turno, simplemente. He perdido un turno en una partida que estaba perdida. Vamos a conceder. Vamos a conceder porque no podemos hacer nada. Ah, dice Arras que podría haber donado las habilidades para que los contadores sí se pusieran. Es... No. ¿Sí? Puede ser que sí. Las habilidades van todas a la vez y elijo el orden sí. Puede ser que pueda elegir el orden sí. Conejillo dice, tilte. ¿Quién? ¿Te has tilteado tú o qué? ¿Por qué te has tilteado? ¿Qué ha pasado? No podíamos hacer nada. Si no teníamos ni siquiera un bicho, teníamos un 2-2 en mesa y un Elliot. O sea, no teníamos nada, básicamente. Teníamos un 2-2 y un 3-3. Y el 1-3-3. O sea, había como 10 turnos por delante hasta que pudiésemos hacer algo. Era perder el tiempo. Vamos a jugar una partida más y ya está. Más se perdió en Cuba, dice Tempus. Vamos a jugar una partida normal y ya está. No hay que... ¿Que hay gente que está llevando de base jaulas? Pues bueno, bien por ellos. Ellos abusan del metajuego. Yo también abuso del metajuego, lógicamente, jugando este mazo, que es una auténtica locura de bueno. La pregunta es si doble bicho o el Daxos. Voy a decir Daxos. Y Alberale, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Esto no sé, me despista que lleve el Jorion. Es un mazo de 80 cartas que te sale de blanco verde, protectora de almas. ¿Será una especie de mirror con Jorion de compañero? 80 cartas no tiene sentido. O sea, en este mazo no tiene sentido porque es que realmente robar la protectora sí que es importante. Gracias Eviltray FM y Román, buenas noches, no te he dicho nada. ¿What? Pues sí que va a ganar vida, sí. Es que puedo empezar a poner ángeles con eso pronto. Tiene 22, 23, si juega algo de poner... Uf, me
está dando miedo. Es que si empieza a poner ángeles, perdemos, ¿eh? Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar, es que es lo que hay. Nos arriesgamos y ya está. Tenemos nosotros 28, él tiene 24. Si llega a 27 ahora, empieza a poner ángeles, pues le hemos liado. Tierra. Vamos a ver. Mazo más raro, todo orientado al Orador de los Cielos, pero en 80 cartas. Nah, no está orientado al Orador de los Cielos, aunque esta carta... Es que esta carta es muy específica para potenciar el orador. Pues sí, gana 4 vidas con esta basura. ¡Ah, oh, Dios mío! Sí, llevo 80 cartas, pero he robado exactamente las cartas que necesitaba para liárnosla. Vale. Esto es buen robo, ¿eh? Ganaremos dándole protección al final. Podríamos haber hecho la compañía reunida ya este turno. Para matar, para ver si nos salía el fantasma de la runa y podíamos matar a ese orador de los cielos. Vale. Bueno, podemos salvar al compañero en esta ocasión. Vamos a salvarlo. Y algo nos quedamos. Y bueno, luego más adelante, si sale un Lurrus, podemos rejugar esta Alseide o tenemos una segunda Alseide. Chiriwento, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, vamos a hacerlo ya esto. Bueno, al menos tiene que chumbloquear. Chumbloquea con el ángel 4-4 en lugar de bloquear con el sanador del claro. Ah, porque tiene Jorion, claro, a lo mejor lleva 4 Jorion de base. Otro orador de los cielos, problemas. Si robamos un Elliot, con el Elliot cambia todo, ¿no? Porque con el Elliot todos estos bichos serán gigantes, no solamente uno, sino todos. Así que a ver si robásemos el Elliot. Ya no. Seguimos necesitando un Elliot. Ah, nos ha quitado el orador, vale, vale. El Elliot nos sigue valiendo, lógicamente, igual que antes. Ha sido absurdísima esta partida. No entiendo nada. Venga, va, perdemos. Nos gana ya con todo eso. Bueno, pues nada, mala suerte al final. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, no se puede ganar siempre. Al final... Malísima suerte en todas las partidas finales. Qué rabia, qué desastre. Vamos a hacerle aquí una buena raid a alguien. Vamos a hacer una raid a... ¿Tenemos a alguien del Team Magic Block TK que vaya a hacer hoy stream? No, no hay nadie del Team Magic Block TK que vaya a hacer stream, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacérsela a Mr. Pachi. Así que nada, hemos empezado muy bien la noche. Top 200 de Mítico del Mundo. Genial. Y luego hemos empezado a tener una mala suerte espantosa y unos mazos rarísimos. Me lo he pasado genial. Creo que os también lo habéis pasado genial todos vosotros. Vamos a hacer la raid... ¿A Pantuflas? No, ¿quién es Pantuflas? Vamos a hacer la raid a Mr. Pachi. He copiado mal. He copiado mal el nombre. Vamos a hacer una pedazo de raid a Mr. Pachi, que está jugando, por cierto... No sé qué juega, espérate. Creo que está jugando Pioneer o Modern, no estoy muy seguro del todo, pero está en Magic Online. Quedaos con él, pasa por allí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haberlo pasado también aquí conmigo. Espero que hayáis disfrutado del directo y nos vemos mañana. Mañana torneazo. Muchas gracias. Hasta luego.